dispositivo audio interno estéreo analógico. ¿Cómo te llamas? Ok, a ver. Vamos a ver una cosa. Ahora sí.
Sí, voy. Sí, el problema es que hay que cerrar OBS, ¿no? Hay que cerrar porque no estaba la cámara. OBS no lo va a pillar. Bueno, vamos a ver si sube, si no cierro. Audio a ella. Vale. Esto lo bueno, cerrar. Y la voy a subir yo donde está, tío. Aquí. Cuando esté encendido me avisa, por favor. Pues no la pilla. No la pilla. La está conectada ya y me está viendo a mí. Pues es que no la pilla, espera, que la voy a abrir de nuevo, ¿vale? No la apagues, ¿eh? Vamos a ver. Aquí está, espera, ya está. Disparo remoto. Vale. Vaya. Claro, se está conectando ahí. La verdad es la única que
Ahora mismo está entrando. Ok, ¿tienes que poner? Ya le das algo. Esto es lo que se pone, ¿eh? Esto me hubiera mucho a mí también. Esto te lo han hecho así a bolsillo. Vale. Pues no paro yo. Ya, pero bueno, como tienes que salir, si te salgo cuadro y sabes, te lo metes por dentro de la camisa y te sí. Pones por aquí. Vale. Esto, ahora meto por aquí. Claro, metes de la camisa. Sí. Vale. Ya, ahora sí. Verás tú. Ah, me caigo boca. Ya es todo lo que te puedo mover. Esto me lo voy a meter así. Un poquillo para adentro. Bueno, me tiren con cadena. No me puedo escapar. Muy bien, vale, pues creo que podemos empezar ya. Ahora me imagino, pues, si sigue llegando gente, pues lo retomamos. Vale, pues lo primero me presento, voy a tener ahí una presentación. Me llamo Rubén Martínez, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Para qué hemos empezado a montar este especie de mitad? Pues para hacer una introducción un poco de Deep Learning, ¿vale? Ahora voy a empezar presentándome para que sepáis un poco mi background, a lo que he estado dedicándome. Bueno, me llamo Rubén Martínez, como he dicho, soy ingeniero informático y, bueno, de profesión de carrera siempre me he dedicado a la seguridad informática. Desde hace bastante tiempo he sido por lo que llaman pentester, auditor de seguridad, me he dedicado a todo el mundo de hacking ético, todo lo que es desde el lado ofensivo, la seguridad. Pero bueno, ya desde hace más o menos 2011-2012 pues empecé a interesarme ya en temas de Big Data. Y ahí fue cuando pues empecé a meter un poco el hocico en temas de Hadoop. Ya a partir ya del 2015 pues ya empecé a interesarme bastante por temas de Spark. Me hice todos los que había, todos los cursos estos que hay de MOOCs, de Coursera, edX, todos los que me encontraba básicamente. Así hasta que ya me quise poner un poco en serio con temas de Data Science y ya pues me hice un poco el máster pues que se ofrece aquí en DataHack. ¿Vale? Que ya pues para coger de verdad una base matemática y coger un poco ya lo que es de verdad de una forma seria, aparte de los pinitos que yo ya había hecho cuando trabajaba en tema de seguridad, pues que había estado cacharreando pues con Spark, había estado pues haciéndome los cursos de Cloudera y tal, pues al final se me quedaba un poco cojo y necesitaba también un poco de background matemático para toda esa parte, porque ya desde la carrera de informática no lo voy a tocar. Y es una cosa pues ya que me puse un poco más en serio ya cuando hice el máster este. Y pues bueno, ya... Ahora mismo estoy trabajando aquí en DataHack, que aparte de ser una escuela, pues tiene una parte de laboratorio donde se van desarrollando soluciones pues, para distintas empresas que lo van pidiendo. Sobre todo estamos investigando en temas de chatbots. Podéis ver ahí algunos pósters, algunas infografías de algunas charlas que hemos dado. Y un poco pues hacemos investigación pues, en NLP, un poco de redes neuronales, también cacharrear con distintos frameworks y luego también pues, otros temas de machine learning. ¿Vale? Eso en cuanto a mi presentación para que sepáis un poco qué es lo que yo he hecho, ¿vale? En qué he estado dedicándome. Pero seguridad y ahora un poco de Big Data y Machine Learning. Bueno, pues ¿cuál es un poco el menú que os tengo preparado para hoy? Pues la idea de esto era hacer una introducción de Deep Learning, pero desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de aprendizaje supervisado y desde el punto de vista de aprendizaje no supervisado. La idea era ver un poco una visión global con la idea de, posteriormente, hacer otros meetups más avanzados, más específicos. Este sería un poco como la introducción, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comenzar definiendo qué es eso de aprendizaje supervisado, aunque todos lo sepamos, siempre viene bien ponernos en contexto.
Una vez que hayamos visto qué es el aprendizaje supervisado, pues eso nos va a llevar a los orígenes del Deep Learning. Vamos a ver un poco dónde nació todo, cuáles fueron sus bases, ¿vale? Y eso al final, esas bases del Deep Learning, pues nos van a llevar a construir redes neuronales artificiales, que son un poco también con las que vamos a estar jugando. Y bueno, una vez que hayamos visto esas redes neuronales artificiales, hayamos visto cómo aprenden, que eso es lo interesante, ver cómo aprenden al final para comprender un poco qué estás haciendo, no solamente aplicar APIs, que eso al final lo puede hacer cualquiera, de bajarte una API y aplicarla, sino saber un poco qué es lo que está haciendo, pues viene la parte quizás un poco más interesante, que es la de optimización del aprendizaje, es decir, ver un poco, vale, sí, ya vemos cómo he aprendido, ya vemos que me dan APIs un montón de librerías de Machine Learning para hacer todo esto, pero la idea es que al final esto funcione de una forma óptima y de la forma más rápida posible. Pues hay una serie de técnicas que nos van a servir pues, para conseguir ese objetivo. Bueno, pues cuando hayamos llegado a ese punto, si todavía no os he matado ahí con la teoría y seguís vivos, pues entonces vamos a pasar con el otro tipo de aprendizaje, que es el no supervisado, que al final siempre a mí me parece bastante interesante. Vale, pues si vamos a ver ese aprendizaje no supervisado de las redes neuronales desde el punto de vista de los autoencoders, ¿vale? Y al final, pues como al final lo que interesa y lo que más gusta pues es al final tocar un poco las cosas, pues vamos a hacer varias demos. Vamos a hacer una demo de predicción de fraude, como os tengo puesto ahí, utilizando la metodología de aprendizaje supervisado con redes neuronales. Y después vamos a ver también una demo de detección de, en este caso, de anomalías en un electrocardiograma, en un dataset de latidos cardíacos, ¿vale? Vamos a ver cómo, pasándole ese dataset sin estar etiquetado ni nada, pues vamos a ver cómo un autoencoder trabajaría y cómo nos podría servir para detectar anomalías. Y al final pues, poder exportarlo pues, a nuestros casos particulares de negocio. Bueno, y al final, una vez que hayamos visto eso, pues mi idea era justamente como era preparar futuros meetups en los que ya vayamos enseñando un poco más las cosas que estamos haciendo aquí, las que estamos investigando, pues era un poco introducir lo que serían las redes neuronales recurrentes y focalizarnos en lo que es el ladrillo con el que se construye un poco el procesamiento de lenguaje natural para construir chatbots, para que luego puedan hacer un entendimiento, puedan tener una especie de inteligencia y puedan empezar a entendernos y lo que podemos encontrar pues, en otros productos tipo Alexa o cosas así de chatbots que puedan ser un poco conocidos, ¿vale? Entonces esos ladrillos que vamos a ver pues, es un poco el algoritmo de Word2Vec, que es como representar palabras, muy resumidamente, como representar palabras, pero en una forma que le pueda ser útil a la red neuronal, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos visto esta agenda, pues al lío. Que la idea es que lleguemos a casa en algún momento. Bueno, pues empezamos un poco con lo que es el aprendizaje supervisado. ¿Cómo trabajamos? ¿Vale? Pues básicamente, como todos sabremos los que estamos aquí, porque se supone que estamos bastante interesados en esto, pues la idea es partir de un conjunto de datos, de un conjunto histórico de datos, en el que vamos a tener un problema y vamos a ver, en ese histórico de datos vamos a tener una serie de atributos o features que nos describen ese problema. ¿Vale? Entonces, aparte de esos atributos o features que nos describen el problema, tendremos uno de esos atributos que es el label o el target, como lo queramos llamar, la variable objetivo cuyo valor queremos predecir y las demás features queremos ver cómo influyen en que el target tome un valor u otro. Por eso también las podemos llamar otras variables pues, como predictores. ¿Vale? Pues entonces, al final, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar encontrar esos patrones en las features que me influyan en el resultado final de mi variable objetivo. ¿Vale? Entonces, pues el proceso pues, va a ser básicamente hacerle un primer proceso de feature engineering, pues, porque como todos sabemos aquí, pues cuando nos dan los datasets es un poco un sin Dios, ahí te puedes encontrar de todo, eso es básico, quizás está para mí la parte que más me interesa. Es un poco pues desde varios valores perdidos, un montón de valores que no puedas utilizar, missings, ¿vale? La idea es ver también un poco, encontrar cuál es un poco estudiar las features, ver un poco. ¿Qué features están relacionadas con otras? ¿Qué correlación tienen unas con otras? Pues porque al final la idea pues, es utilizar solamente las features que nos vayan a resultar realmente útiles para predecir el objetivo. Es al final lo que queremos. Es decir, si tenemos chorrocientas features, pues no queremos utilizarlas todas. ¿Por qué? Pues porque lo más seguro es que unas contengan ya la información que nos proporcionan otras. ¿Vale? Y entonces pues vamos a hacer un poco de estudio ahí de ver cuáles están correlacionadas unas con otras. Una reducción de dimensionalidad. Bueno, pues una vez que ya hemos limpiado nuestro dataset, pues la idea pues, es partirlo, pues una de las aproximaciones, que es esta que he puesto aquí, pues es la de partirlo pues, entre subconjuntos, en
por ejemplo, un 60% para training, para algún conjunto de entrenamiento, otro, por ejemplo, un 20% para validación y otro 20% restante pues para test, ¿vale? Y pues al final la idea de todo esto es, al final, entrenar a un algoritmo de Machine Learning enseñándole ejemplos con sus resultados. Es decir, nosotros sabemos que para un determinado conjunto de valores de las features se obtiene un determinado valor del label o del target, ¿vale? Pues la idea es enseñarle a base de ejemplos con sus resultados. Entonces, pues vamos a coger justamente el dataset de training, le vamos a alimentar con ese dataset al algoritmo de Machine Learning y al alimentarle con este dataset de entrenamiento al algoritmo de Machine Learning, eso nos va a generar un modelo predictivo. Le vamos a estar enseñando para este conjunto de valores de las features, se obtiene este determinado valor del label. Y así va a ir aprendiendo a encontrar una serie de patrones. Un determinado patrón que haga que un determinado conjunto de valores de las features me dé un determinado valor del label. Pues una vez que tengo ese modelo predictivo, pues la idea es, durante el entrenamiento, ir viendo cómo de bien lo estamos haciendo, cómo de bien está comportándose nuestro modelo de predicción. Pues para comprobar durante el entrenamiento cómo de bien lo vamos haciendo, pues alimentamos al modelo con las filas del conjunto, las filas de las features del conjunto de validación, y para una fila del conjunto de validación nosotros sabemos cuál es el valor del target que se debe obtener. Y entonces vamos a comparar el resultado que nos devuelve el modelo predictivo con el target que nosotros sabemos que deberíamos obtener. Pues comprobamos y vamos viendo cómo de bien lo va haciendo. Si coinciden esos dos resultados, es decir, el real, el que sabemos que debe obtener teóricamente, y el que nos ha generado nuestro modelo predictivo, perfecto, si coinciden, vamos bien. Si no, pues habrá que recalcular un poco esa red neuronal, cómo está aprendiendo. ¿De acuerdo? Ya veremos cómo. La idea es que una vez que hayamos terminado ese proceso de entrenamiento, que ya para nosotros pues ese entrenamiento sea suficientemente bueno, pues la idea es que comprobemos cómo de generalizable es finalmente nuestro modelo. Es decir, ya hemos conseguido aquí terminar de entrenar el modelo. Y entonces la idea es, ¿esto me va a servir para aplicarlo a producción? Sí, no, tal vez. ¿Cómo lo veo eso? Pues con el dataset, la porción del dataset que me había dejado ahí aparcado, que no he estado tocando durante el proceso de entrenamiento. Es decir, son datos que nuestro modelo predictivo no ha visto todavía. Entonces, alimento con los valores de las features de este conjunto de test a el modelo resultante, y lo mismo que hacía con lo de validación. Yo sé cuál es el valor del target para este conjunto de valores de las features. Entonces, compruebo el resultado que me devuelve mi modelo predictivo con el resultado que yo sé que me tiene que dar. Y al final así sé cómo es de exportable, cómo de generalizable va a ser mi modelo, ¿vale? Pues la idea es un poquito básicamente ir haciendo esto, y entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora tenemos que ver cómo implementamos todo esto que tenemos aquí puesto. Todo, al final, una APPT lo soporta todo, pues la idea es ponernos a hacerlo. ¿Vale? Bueno, pues entonces, orígenes, perdonad por las imágenes que he puesto. Vale, ya me disculpo in advance. ¿Vale? Bueno, pues la idea es un poco, ¿dónde surge todo esto del deep learning? Pues al final no, o sea, no hay nada inventado. O sea, está todo inventado, querría decir. O sea, al final, ¿qué se trata de hacer? Pues se trata un poco de imitar el procesamiento, siempre con muchas comillas, cómo nosotros procesamos la información. Al final es un poco la idea, es decir, ver cómo las personas recibimos la información, cómo la procesamos y al final, una vez procesada esa información, cómo la tratamos y cómo a partir de esa información tomamos decisiones. Pues la idea es empezar justamente por el modelo biológico. Es decir, ¿cuáles son los componentes básicos de una neurona biológica? Pues tenemos una serie de componentes básicos. La primera de todas, pues podríamos decir que son las dendritas, que son como los canales de entrada de la neurona. Después tenemos el cuerpo celular o soma, que es un poco donde se procesa la información, donde se realiza un poco la magia que al final tiene el aprendizaje que tenemos las personas. Y una vez que esa información que le ha entrado por las dendritas, lo que sería el estímulo nervioso que le entra por aquí, le llega al cuerpo celular o soma, aquí se procesa y al final, una vez que ha sido procesado de una determinada manera, pues se conduce la salida a través del axón. Y del axón se dirige y se bifurcará hacia las dendritas de otras neuronas, ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo es crear una red neuronal biológica. Una cosa que habría que decir es que el punto donde se conecta el axón de una neurona, que sería la presináptica, con la dendrita de la siguiente neurona, que sería la postsináptica, es lo que se conoce como sinapsis, ¿vale? Y al final la potencia con la que se produce esta sinapsis es la que
va a hacer que aprendamos muchas veces de una manera u otra. Hay que decir, pues, que la forma común de distribuirse el impulso nervioso es unidireccional, es decir, es en un sentido, ¿vale? Va en un sentido, es decir, tenemos neurona presináptica, posináptica. Luego hay otros tipos en el modelo biológico que ya hay más complejos, pero con el que vamos a estar trabajando nosotros, en el que nos vamos a estar fijando para después exportarlo a un modelo artificial, va a ser este, ¿vale? Es un poco con lo que nos tenemos que quedar. Estímulo nervioso entra por las dendritas, se procesa y se modifica en el cuerpo celularosoma, se saca a través del axón y del axón lo dirigimos hacia las dendritas de otras neuronas y la conexión donde se unen se denomina sinapsis. Y la potencia de esa sinapsis es con la que nosotros ya nos tenemos que quedar, que es con la que vamos a estar trabajando. Nos va a servir para que enseñemos a las neuronas, a la red neuronal, a trabajar como nosotros, no, como nosotros queremos, como a nosotros nos interesa. Vale, muy bonito todo. Neurona biológica. ¿Pero qué pasa? Pues esto yo me lo quiero llevar a un modelo artificial. ¿Vale? Entonces, pues la idea pues es intentar calcarlo, pero de una forma que lo podamos implementar mediante ordenadores. ¿Vale? Entonces, pues donde antes teníamos lo que era el impulso nervioso, ahora vamos a tener nuestros valores de nuestras fitus, es decir, las fitus que nos describen nuestro problema, el problema para el que estemos diseñando la red neuronal, pues van a ser un poco, los valores que toman esas fitus, van a ser un poco como el impulso nervioso que tenemos biológicamente, ¿vale? Entonces, tendremos X1, X2, X3, XN, ¿vale? Dependiendo de las fitus que tengamos en nuestro problema. Entonces, estos valores, lo que sería el impulso nervioso biológico o las fitus en el modelo artificial, pues se dirigirán hacia lo que es aquí las dendritas de la neurona artificial, ¿de acuerdo? Y el punto donde se conecta justamente estos valores de las fitus, estas entradas con cada una de las dendritas, es donde se producía la sinapsis en el modelo biológico. Y en el modelo artificial lo vamos a llamar como pesos, ¿vale? Aquí lo denotamos como weights en inglés, ¿vale? Que se verá en todas las notaciones. Y entonces la idea es que nosotros vamos a ir multiplicando X1, la entrada de X1, el valor que le llega por X1, por el peso W1. Y así sucesivamente, X2 por V2. Es decir, al final, lo que es los valores de las entradas van a llegar a las dendritas y se van a encontrar aquí unos pesos. Y es el valor de estos pesos es lo que nosotros, al final, tendremos que encontrar cuáles son sus valores óptimos para que al final nuestra red neuronal aprenda como nosotros queremos. Es decir, nosotros, vale, tenemos una serie de valores aquí que nos llegan de entrada, que lo sabemos porque nos vienen del dataset, ¿vale? Pero tenemos que encontrar el conjunto de valores de pesos adecuado para que al final nuestra red aprenda a hacer lo que le queremos enseñar. Ese es un poco el truco, ¿vale? Perfecto, pues entonces, aquí al cuerpo celular o soma de la neurona le van a llegar las entradas ponderadas, es decir, las entradas multiplicadas por los pesos correspondientes. El X1 por W1, le llega también el X2 por el W2 y le llegará también hasta el XN por el W2N. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Pues, ¿qué se suele hacer aquí en lo que se llama el perceptrón simple? Es decir, el modelo más básico de neurona artificial. Pues aquí lo que se hace es un sumatorio de todas las entradas ponderadas. Es decir, se hace esta parte que vemos aquí. Cada XUI por el WUI correspondiente, ¿vale? Y en este punto le introducimos una cosa pues, que se denomina bias o sesgo, ¿vale? Que al final va a ser un poco como un control de cómo de fácil va a ser que nuestra neurona se active o permanezca inhibida, ¿de acuerdo? O se ponga en un rango o devuelva un rango que está entre medias, ¿vale? Que no esté totalmente excitada, que esté un poquito, que esté nada excitada. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, valores muy bajos, si nosotros le ponemos valores muy bajos en este bias, pues le será mucho más complicado a la neurona activarse, porque le estamos poniendo un tope. Al final va a ser una ayuda que vamos a tener pues, para que nosotros consigamos que la neurona trabaje como queremos. Si le ponemos valores muy altos al bias, pues será mucho más fácil que la neurona se active, ¿vale? Es un poco el objetivo, es como una patita de control con la que vamos a estar controlando que no se nos desmadre. Perfecto. Pues ya tenemos todo esto, ¿vale? Es decir, hemos llegado a este punto y tenemos todas las entradas ponderadas y las he sumado. He hecho X1 más X1 por W1 más esto por esto más esto por esto. Ya lo tengo todo sumado. Además, le he añadido el bias, que es como un mecanismo de ajuste, ¿vale? Y entonces ya nos dirigimos hacia el axón. Pero antes de devolver lo que es la salida de esta neurona y que se dirija hacia otra, le vamos a hacer pasar por lo que se llama una función de activación. ¿Qué sería la función de activación? Pues es una función que me va a acotar el resultado, el valor de salida de mi neurona
dentro de un intervalo de valores. ¿Por qué? Pues porque al final a nosotros nos va a ser mucho más fácil trabajar con un intervalo acotado de valores que no con un espacio infinito de todos los números reales, por ejemplo. ¿Vale? Al final, para que nosotros podamos tener controlado qué es lo que va a hacer nuestra neurona, porque esta neurona al final va a enviar la información a otra y después a otra y otra y otra y otra, pues la idea es que podamos, sepamos más o menos cuál es el rango de valores que me van a estar devolviendo las neuronas para que yo al final pueda controlar mejor todo el proceso. Pues al final lo que va a hacer la función de activación es justamente controlar eso, acotarme la salida. ¿Dentro de qué? Pues dentro de unos intervalos que a nosotros nos sean útiles. ¿Vale? Pues ahí va, pasamos a la siguiente. Y vamos a hablar aquí un poco, muy rápidamente, de algunas de las funciones de activación más comunes, ¿vale? Que son las que más nos vamos a encontrar. Que al final esto es lo que vamos a ver cuando utilicemos las APIs de Deep Learning, que ofrecen distintos frameworks como TensorFlow, H2O, Keras, cualquiera de estas. Pues al final pues es una cosa que vamos a tener que decidir cuál es la más adecuada, ¿vale? Para no hacerlo ahí locamente y, e ir un poco ahí a focalizar el resultado. La primera de todas que vamos a ver es la función de activación sigmoidal, pues que tiene esta fórmula que tenemos aquí. Y al final, ¿qué es lo que hace? Pues muy fácil, acota lo que va a ser el resultado de la red neuronal, bueno, en este caso, de la neurona que estamos tratando, la salida de la neurona la va a acotar en un intervalo entre 0 y 1, ¿vale? Vemos que va a estar de 0 o a 1, ¿vale? La va a meter dentro de ese intervalo. Podemos decir que 0 sería, por ejemplo, para si le llegan valores muy pequeños, muy negativos, a la entrada de esta función de activación sigmoidal, pues va a hacer, va a convertir esos valores muy negativos, los va a convertir en cero. Si le llegan valores muy altos a la entrada de esta función sigmoidal, los va a aproximar a uno, ¿de acuerdo? Va a acotarlos dentro de ese intervalo. Y esto es como si fuera cero, sería equivalente a que la neurona está totalmente inhibida. Y un 1 es que la neurona está totalmente activada, ¿vale? Es un poco como un interruptor al final. Y luego vamos a tener valores entre medias, ¿vale? Esa sería un poco quizás la más sencilla de todas, la función de activación sigmoidal. Otra que es un poco, tenemos la siguiente, que es la función de activación de tangente hiperbólica, es lo que significa este tan H, ¿vale? Pues es como una función de activación sigmoidal escalada. Es decir, lo que va a hacer es que va a acotar la entrada que le llega, la va a acotar en un intervalo entre menos 1 y 1, ¿vale? Es decir, valores muy negativos los va a hacer que al final los va a aproximar a menos 1, si le llegan valores positivos muy altos, va a hacer que estén próximos a 1, ¿de acuerdo? Y como vemos, utiliza lo que es como base, utiliza la función de activación sigmoidal, que es la teta, esta que vemos aquí. ¿Vale? Es como una sigmoidal escalada y vemos que está centrada en 0. Como está centrada en 0, muchas veces, cuando tienes que elegir entre sigmoidal, tangente hiperbólica, a efectos de visibilidad, de que va a tener el punto medio en cero, se suele utilizar a veces, por visualizarla de una forma más sencilla, la red neuronal, pues se suele utilizar la tangente hiperbólica. Y después tenemos una, pues que a partir del 2014 cobró bastante importancia, empezó a utilizarse pues, en temas de concursos de Kaggle y tal, y se veía que obtenía buenos resultados, que es la Rectified Linear Unit, que son las siglas de ReLU, la función de activación ReLU. ¿Qué es lo que hace esta función de activación? Pues si le llega una entrada que es menor que cero, la va a acotar en cero, es decir, si le llega una entrada muy pequeñita, negativa, lo que va a hacer es que la va a poner a cero, y si le llega una función que es mayor, pues entonces va a devolver el propio valor que le llega. ¿De acuerdo? Y es un poco esta quizás la que más se aproxima al modelo biológico, a cómo se activan las neuronas. De estas que hemos visto, quizás es un poco la que más se aproxima a cómo se termina activando una neurona biológica. ¿Vale? Y así acotamos pues que justamente el cero, este cero, de cuando me devuelve un cero es que está totalmente inhibida. Y cuando le llega un valor mayor que cero, pues devuelve ese propio valor que me va a establecer cómo de activa está esa neurona. Bueno, una vez que hemos hecho este pequeño repaso, pues vamos a ver cómo aprende primero una neurona, ¿vale? O sea, la idea es que ya hemos visto un poco los componentes que tiene una neurona artificial, hemos visto todos esos componentes, cómo le llega la información, cómo la procesa cuando le llega al cuerpo celular o soma, cómo saca la información y la hace pasar por alguna de esas funciones de activación, hay más, ¿vale? Y la idea es, vale, una vez que ya he visto los componentes, ¿cómo juego yo con esos componentes? Es decir, ¿cómo hago que la neurona aprenda algo que a mí me interesa?
Pues una de las técnicas que se utiliza, la más común, quizás para que una neurona aprenda, es lo que se denomina la técnica de aprendizaje por gradiente descendente, por descenso de gradiente. Lo veréis como gradiente descendente muchas veces. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa esta técnica de aprendizaje? Pues al final es partir de una configuración inicial de los pesos, que puede ser, por ejemplo, imaginaros que pueden seguir una distribución normal, aleatoria, ¿vale? Y la idea es que para que nosotros podamos enseñar a nuestra red neuronal, lo primero que tenemos que hacer es definir una función de error que me sea capaz de definir cómo de bien lo está haciendo en ese proceso de aprendizaje nuestra red. Ya veremos más tarde cómo son esas funciones, ¿vale? Pero quedaros con que el primer paso justamente es definir una función de error que me diga cómo de bien está aprendiendo mi neurona, ¿vale? Es como un evaluador que mientras que te están enseñando a ti, pues va viendo si tú estás aprendiendo bien o si estás aprendiendo mal. ¿Cómo? Pues en un modelo que todos conocemos, pues sería haciendo unos exámenes, pues en el modelo artificial, pues ya veremos cómo se implementan esas funciones de error, ¿vale? La idea es que una vez que nosotros hemos definido lo que se llama una función de coste o una función de error, ¿vale? Es lo mismo. Pues entonces empezamos el proceso, ¿vale? Partimos de un instante inicial T0 con una determinada configuración de los pesos, que ya te digo, pues una de las cosas que se suele hacer es seguir, por ejemplo, una distribución normal, ¿vale? Que sigan aleatoria, una distribución normal aleatoria, ¿vale? Pues partimos, por ejemplo, de una determinada configuración de los pesos. Imaginaos que nos encontramos en este punto, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la dirección en la que crecería más el error. Es decir, a partir de esta configuración de los pesos, a partir de este punto, ¿de acuerdo? Tenemos que ver cuál sería la dirección en la que yo más me equivocaría. Es decir, si yo tomo esa dirección, me estoy equivocando lo máximo posible. ¿Vale? Pues, ¿cómo calculo yo esa dirección en la que a partir de una determinada configuración de los pesos yo sé que si sigo por ese camino me voy a equivocar lo máximo posible, lo estoy haciendo pero exageradamente mal? Pues lo calculo mediante lo que se denomina el gradiente de la función de error que hemos definido para ese conjunto de pesos. ¿Vale? Es decir, si yo calculo el error para ese conjunto de pesos y de esa fórmula del error para el conjunto de pesos hago la derivada, entonces, con esa derivada de la función de error para ese conjunto inicial de pesos, obtengo la dirección de máxima variación, es decir, de máximo crecimiento del error, ¿vale? Calculo la derivada de esa función de error para ese conjunto de pesos inicial y sé hacia dónde es la dirección, justamente es lo que obtendría aquí la pendiente a la curva en este punto, eso es la derivada de la función, que tiene una utilidad la derivada, al final, después de todo lo que nos enseñaron en el instituto, pues tiene su utilidad, ¿vale? Pues la idea es que con la derivada obtengo justamente esta dirección, que es la de máximo crecimiento. Entonces, lo que tengo que hacer es, una vez que ya tengo esta dirección, pues tengo que actualizar los pesos dirigiéndome en sentido contrario al máximo crecimiento, ¿vale? Es decir, con la derivada de la función de error en este punto obtengo esta recta y entonces yo tengo que actualizar los pesos para que me siga esta dirección, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final mi objetivo es alcanzar el menor valor de la función de error para un conjunto determinado de los pesos. Es decir, yo quiero saber qué valores le tengo que dar a los pesos para que al final la función de error aplicada a esos pesos me devuelva el menor valor posible. Esto es lo que está dibujado aquí. En este punto, pues tendríamos lo que se llama un mínimo local. Es decir, para esta configuración de los pesos, si yo me coloco en este punto, esto será un determinado valor de los pesos. Pero no es el mínimo valor de los pesos con el que voy a conseguir el mínimo error. Es decir, con estos valores no voy a conseguir el mínimo error de todos. Yo quiero conseguir el mínimo error de todos, el conjunto de valores de los pesos que van a hacer que mi función de error sea lo más pequeña posible. Eso lo consigo en este punto, que es lo que se denomina el mínimo global, ¿vale? Pues la idea es ir desplazándome por la superficie del error, ¿de acuerdo? Así hasta que llego a un mínimo global. Muchas veces nos basta con llegar a un mínimo local para nuestro problema, si no es muy crítico y nos puede valer con llegar a este punto, imaginaros que yo he partido de este punto, ¿vale? Pues la idea es que yo iría bajando, es decir, si yo hubiera partido de este punto, al hacer la derivada de la función de error me hubiera salido esta recta, ¿vale? Y entonces pues la idea es que yo hubiera ido bajando, hubiera ido actualizando los pesos y hubiera ido bajando por esta línea, ¿de acuerdo? De la función de error. La idea es que al final habría llegado a este punto, que es un mínimo local, y ahí tendría que ver si eso me vale para mi problema o si no. Ya veremos que hay técnicas para que
podamos remontar estos mínimos locales y podamos seguir buscando el mínimo global, ¿vale? Hay técnicas para poder conseguir hacer eso y eso lo vamos a ver un poco más adelante en la presentación. Bueno, pues una cosa que os quería comentar es, me podéis preguntar, vale, me has dicho tú aquí que tú quieres actualizar los pesos siguiendo el sentido opuesto indicado por el gradiente de la función de error, es decir, el resultado de la derivada de la función de error. Perfecto, pero ¿cómo actualizo esos pesos? Pues no se ve muy bien, pero yo os lo comento. Es decir, al final, los nuevos valores de los pesos, lo que yo aquí pongo como W de T más 1, los nuevos valores de los pesos que tiene que tomar es el valor actual de los pesos, ¿vale? Menos, aquí pongo, sería, no se ve muy bien, pero bueno, es un alfa, ¿vale? ¿Qué es este alfa? ¿Qué es este parámetro alfa que estoy poniendo? Es lo que se denomina el paso con el que yo voy a ir avanzando, el learning rate, la tasa de aprendizaje. Es decir, yo voy a ir moviéndome, como hemos visto para acá, en sentido contrario al máximo crecimiento del error, ¿vale? Pero ¿cuánto voy a moverme? Ese es el paso, ¿de acuerdo? Eso es lo que se llama el learning rate, la tasa de aprendizaje. Si yo tomo un paso muy grande, pues estaré aproximándome hacia un valor mínimo mucho más rápido. Pero me puedo pasar el valor mínimo, porque imagínate que yo tomo un paso, ¿vale? Que es por aquí, ¿vale? Y a continuación, ya estoy en este punto, y a continuación tomo un paso, pues que es para acá. Entonces me he saltado este mínimo, ¿vale? Me lo habría saltado. Entonces, si tomo un valor muy grande de esta constante que estoy poniendo aquí, de este learning rate, de esta tasa de aprendizaje, pues puedo saltarme mínimos que me pueden ser interesantes, me puedo llegar a saltar desde mínimos locales al mínimo global, ¿vale? Si tomo valores muy pequeños, pues voy a converger hacia ese valor mínimo muy despacio. Es decir, si yo me muevo en un intervalo muy chiquitito, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, voy a tardar mucho más en acercarme, en converger hacia lo que es mi objetivo. Es decir, encontrar los valores finales de los pesos, que son los que me hacen que el error sea el más pequeño y que, por lo tanto, mi neurona haya aprendido perfectamente a hacer mi tarea, ¿vale? Por eso hay que controlar muy mucho ese error. Y al final, eso lo multiplico, ese alfa, es decir, pongo el valor actual de los pesos menos alfa por el gradiente de la función de error para ese conjunto de pesos. Con esta formulita es como, según la técnica de gradient descent, se van actualizando los pesos. Es decir, el valor actual de los pesos menos la constante alfa por el gradiente de la función de error para ese conjunto de valores de los pesos. Y con eso obtengo los nuevos valores de los pesos y voy moviéndome por la superficie del error así hasta que llegue, pues, lo que sería lo ideal, a un mínimo global. ¿Vale? Voy moviéndome justamente lo que voy poniendo aquí. Volver a realizar los dos pasos anteriores, es decir, este y este, hasta encontrar el mínimo local o global. ¿De acuerdo? Bueno, pues, perfecto. ¿Vale? Hemos visto hasta ahora un poco cómo es una neurona biológica, cómo intentamos simularla mediante una neurona artificial. Una vez que la hemos simulado, hemos visto sus componentes, hemos visto a continuación cómo aprende esa neurona, cuál es el proceso que vamos a seguir para encontrar los pesos adecuados para que mi neurona, es decir, los valores de las conexiones sinápticas adecuadas para que mi neurona aprenda a realizar la tarea que a mí me interesa. Pues la idea ahora es poner esto en conjunto, es decir, no trabajar solamente con una neurona, sino trabajar pues con una red neuronal, ¿vale? Pues justamente aquí es lo que presento como la red neuronal artificial, que una red neuronal artificial va a estar formada por capas de neuronas, en el que por un lado vemos que tenemos la capa de entrada, a donde le llegan los valores de las features, ¿vale? Después tenemos la capa de neuronas de salida, que es la que me va a devolver pues el resultado de mi red neuronal, y luego tenemos entre medias lo que se llaman las capas ocultas, que es un poco donde de verdad se realiza la magia de la red neuronal. Es decir, donde se realiza un poco el procesamiento, el aprendizaje, ¿vale? El tuneo de los pesos, sobre todo. Es decir, en esta parte es al final donde vamos a estar tuneando los pesos hasta encontrar los valores adecuados que estamos buscando, ¿vale? Eso es un poco el objetivo. Y bueno, la cosa es que las neuronas de cada capa van a entrenarse, cada neurona, o sea, todas las neuronas de cada capa van a entrenarse con un conjunto de features de las neuronas de otra capa. ¿Por qué? Pues porque según vamos adentrándonos en profundidad en la red neuronal, pues cada vez van a ser más complejas las features los atributos que van a ser capaces de reconocer las neuronas. ¿Por qué? Porque en la salida de cada capa se van recombinando todas las features anteriores y se van añadiendo nueva información. Es decir, se va justamente ampliando el nivel de abstracción de la red neuronal. Por eso se dice que todo esto es una jerarquía de features
de complejidad creciente y lo que comentaba de también de abstracción creciente, ¿de acuerdo? Es decir, imaginaros un tipo de red neuronal, que ya la dejo caer por ahí, aunque no vamos a tratar en este meetup de ellas, pero que son las redes neuronales convolucionales, que se utilizan sobre todo en temas de visualización, para intentar simular lo que es el córtex visual. Pues ahí, imaginaos que las primeras capas son, les entran aquí, por ejemplo, los píxeles de una imagen, ¿vale? Y entonces las primeras capas serán capaces de distinguir bordes, las siguientes capas serán capaces de distinguir contornos, así al final, pues hasta que al final de la red neuronal sea capaz de distinguir personas, coches, pajaricos, lo que se ocurra, ¿vale? Según la que hayáis entrenado la red neuronal, ¿vale? Muy bien, vale, pues el tema es que, bueno, hasta ahora hemos visto con el gradient descent la forma de entrenar una neurona. Ahora vamos a ver que tenemos, ahora que tenemos toda una red neuronal, ¿vale? Pues vamos a ver justamente cómo podemos entrenar toda esa red neuronal para encontrar esos pesos adecuados para realizar nuestra tarea, ¿vale? Bueno, pues entonces aquí, me imagino que sonará, es la técnica que se utiliza es la técnica de backpropagation, que es una técnica que está basada justamente en la técnica de gradient descent, ¿vale? Y vamos a ver, bueno, pues esta técnica de backpropagation se realiza en dos fases. En una fase en la que primero se alimenta a la red neuronal pues con un patrón de entrada, se le va a decir para ese patrón de entrada cuál es la salida que se debe obtener, es decir, le dices cuál es el conjunto de valores de las features y le dices cuál es el valor del target para ese conjunto de valores de las features, ¿vale? A continuación, eso se lo pasas al principio de la red neuronal lo que va a hacer es, para ese patrón de entrada, calcular cuál es la salida que la red genera. Es decir, por un lado tendremos la salida que nosotros sabemos que se debe obtener y por otro lado vamos a tener la salida que nos ha generado para ese patrón de entrada la red neuronal, ¿vale? Vamos a tener esas dos. Entonces esa es la primera parte de lo que sería el backpropagation. Y después, una vez que se tiene esos dos tipos de resultados para ese patrón de entrada, pues lo que vamos a ver es qué error se ha producido. Es decir, qué error hay entre la salida que me ha generado la red y la salida ideal, la salida que debería de haber generado. Entonces, lo que se va a hacer, una vez que se calcule el error, para esas neuronas de la capa de salida, pues se va a ir propagando ese error hacia las neuronas de las otras capas ocultas, se va a ir propagando hacia atrás, de ahí el nombre de backpropagation, porque ¿para qué? Para calcular el error que se produce en esta neurona, el error que se produce en esta neurona dependerá del error que se ha producido en esta. ¿De acuerdo? Si tuviéramos más capas, el error que se hubiera producido en esta capa oculta, en esta neurona de la capa oculta, dependerá justamente del de esta, ¿vale? Se va propagando el error desde la capa de salida hacia la capa de entrada. ¿Para qué? Pues porque al final, una vez que hayamos propagado y tengamos el error que se ha producido en todas las neuronas de la red, pues vamos a actualizar los valores de los pesos de la red para minimizar ese error, que es lo que decía al principio. Es decir, tenemos que tener una función de error que me diga cómo de bien lo está haciendo nuestra red neuronal. Y nosotros vamos a cambiar los valores de los pesos para que ese error sea el más pequeño posible. Y al final, cuando tengamos ese error el más pequeño posible, pues es cuando nuestra red neuronal trabajará como a nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque estaremos definiendo esa función de error para que justamente se adapte a nuestro objetivo, a nuestra misión, a la tarea que tiene que realizar la red neuronal, lo que tiene que aprender, ¿vale? Entonces, pues vamos a ver un poco más detalladamente cómo hace todo este proceso, que os he contado así muy por encima, ¿vale? Pues entonces, el primer paso, como decía, es inicializar los pesos pues con valores pequeños aleatorios en el momento inicial, en el momento de t igual a cero. Pues hay distintas formas, ¿de acuerdo? Pero una común que se suele hacer, pues es esta. Se tiene que inicializar todos los pesos pues siguiendo una distribución normal, ¿de acuerdo? A continuación, pues cogemos del conjunto de entrenamiento, pues cogemos lo que sería una fila de las features de ese conjunto de training y le damos también a la red cuál es el valor del target que se debe de obtener para ese conjunto de valores de las features, ¿de acuerdo? Es decir, le proporcionamos el patrón de entrada y la salida deseada. A continuación, calculamos lo que os he comentado, la salida de la red para ese patrón de entrada. Es decir, dejamos a un lado lo que es el valor del label ideal y le pasamos solamente los valores de las features por aquí y vemos qué es lo que va a devolverme al final de toda la red neuronal para ese patrón de entrada. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a ir calculando desde el principio hasta el final, pasando capa por capa, el resultado de cada neurona, ¿vale? ¿Cómo se calcula el resultado de una neurona de una capa oculta? Por ejemplo, de esta.
Pues justamente haciendo un poco lo que habíamos visto al principio de la presentación, con una sola neurona. Es decir, hacemos el sumatorio de todos los XUIs que le lleguen a esta neurona, ¿de acuerdo? Por los pesos correspondientes, ¿de acuerdo? A esta neurona, por ejemplo, llega por aquí el XU1 por este peso, le llegará también el XU2 por este peso, le llegará el XU3 por este peso y así sucesivamente también con el bias, ¿de acuerdo? Vamos haciendo ese sumatorio. Después le añadimos al final del todo el bias correspondiente a esta neurona, que es lo que tengo puesto aquí, ¿de acuerdo? Le añadimos ese bias de ahí y después lo hacemos pasar todo este sumatorio al que le hemos añadido el bias, lo hacemos pasar por la función de activación que escojamos para acotar en un intervalo que a nosotros nos interese la salida de esta neurona, ¿vale? Y de esta manera, como estos pesos tienen una serie de valores iniciales y los X pues es justamente el valor que hemos leído del conjunto de entrenamiento de las fitus, pues vamos calculando cuál es la salida de cada neurona, ¿vale? Esto lo vamos haciendo con todas las capas, con todas las neuronas de las capas ocultas que tengamos, así hasta que lleguemos a la neurona de la capa de salida, que se calcula de la misma manera su salida, ¿de acuerdo? Es decir, cogemos todas las XUIs que le llegan a cada neurona, las multiplicamos por los pesos correspondientes, le sumamos el bias y hacemos el sumatorio, ¿perfecto? Y le pasamos por la función de activación que tengamos aquí. Y al final pues obtenemos ISU1, ISU2, así hasta ISU-N, ¿perfecto? Es decir, le hemos proporcionado el patrón de entrada y hemos calculado para ese patrón de entrada qué salida me genera la red. ¿De acuerdo? Ahora también tenemos, por otro lado, que no lo habíamos guardado, la salida ideal para ese patrón de entrada. ¿De acuerdo? Entonces ahora llegamos al punto de comenzar la segunda fase. Es decir, hemos hecho la primera fase de calcular la salida de la red para un patrón de entrada. Ahora vamos a calcular el error que se produce en cada neurona de la red. ¿Vale? Pues vamos a ver un poco cómo se hace la parte de backpropagation, de irnos hacia detrás. ¿Vale? Pues la idea es, estamos en este punto, en estas neuronas de la capa de salida, pues la idea es, ¿cómo calculo yo el error que se ha producido en cada neurona de la capa de salida? Pues utilizando esta formulita que tengo aquí, que no es ni más ni menos que coger el valor del target que sabemos que debía de obtener esta neurona, porque lo sabemos, y le restamos el valor que realmente ha obtenido, el valor que me ha generado la red neuronal, lo resto, y a esa resta la multiplico por la derivada de la función de activación que tenía en este punto, ¿vale? Por lo que veíamos antes de las derivadas cuando hacíamos el gradient descent, ¿vale? Calcular la dirección de la máxima, del máximo crecimiento del error y nos ponemos en sentido contrario. Bueno, pues con esto cogemos al final el error que se ha producido en cada neurona de la capa de salida, ¿vale? Pero claro, tenemos todavía estas neuronas y a mí me interesa saber cuál es el error que se ha producido en cada neurona de la red, para al final poder ajustar todos los pesos adecuadamente, para minimizar ese error. Pues vale, entonces vamos al paso de calcular el error que se ha producido en cada neurona de las capas ocultas. Pues ¿cómo se calcula el error que se ha producido en una neurona de la capa oculta? Pues es lo que tengo puesto en esta formulita de aquí. Imaginaos, quiero calcular el error que se ha producido en esta neurona, ¿de acuerdo? Pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar la derivada de la función de activación de esta neurona. Y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por el sumatorio de el error que se ha producido en esta neurona por el peso este más el error que se ha producido en esta neurona por el peso este. Es decir, voy a coger todas las neuronas con las que está conectada esta neurona y voy a ver cuál es el error que se ha producido en cada una de esas neuronas, lo multiplico por el peso correspondiente, hago todo el sumatorio y al final el resultado de ese sumatorio lo multiplico por la derivada de la función de activación de esto. Y así calculo, siguiendo esta fórmula, voy calculando el error que se ha producido en cada neurona de las capas ocultas. Pum, pum, pum. Una vez que he llegado a ese punto, que estoy en el punto, como vemos, el error que se produce en cada neurona depende de los errores de las neuronas de las capas siguientes, ¿vale? Por eso lo de backpropagation, vas propagando hacia atrás el error, y ahí podríais decirme alguno, podríais decirme, vale, pero si tengo una red muy profunda con muchas capas, ese error al final cuando llega a la primera capa puede estar muy difuminado, puede que se me haya quedado muy flojo ese error y no se vea demasiado. Pues eso es un problema que tienen las redes neuronales profundas, que es una cosa que hay que tener en cuenta cuando tú eliges el número de capas ocultas que quieres utilizar a la red neuronal, ¿vale? Luego veremos, en la parte de la práctica, veremos cómo hay técnicas para decidir para encontrar cuál es el número adecuado de capas ocultas, ¿vale? Que justamente nos va a parar el entrenamiento, es decir, cuando tengamos, vamos a probar con distintas arquitecturas, ¿de acuerdo? Vamos a probar con redes neuronales que tienen distintos números de capas ocultas y ese proceso de entrenamiento con distintos hiperparámetros
nos va ese vamos a tener una serie de técnicas que nos van a decir, mira, con este número de capas ocultas es con el que mejor rendimiento obtienes, ¿vale? O sea, que tenemos técnicas para no hacerlo ahí a ciegas, a lo loco, hay cosas, ¿vale? Bueno, pues una vez que ya tenemos el error en todas las neuronas, pues la idea es actualizar los pesos. ¿Para qué? Para que el error que hemos obtenido en las neuronas sea lo más pequeño posible. Pues ya estamos en este último paso, ¿vale? Que es justamente, ¿cómo actualizo los pesos de cada neurona? Pues empiezo por este punto, ¿vale? Y digo, ¿cómo actualizo estos pesos? El peso de esta neurona de la capa de salida, el peso este, todos esos pesos, ¿cómo los actualizo? Pues si estoy en una neurona de la capa de salida, digo que este peso será justamente el nuevo peso, lo que digo de el T+1, que es el nuevo peso, es igual al valor actual del peso más esta parte de aquí, que es el alfa, que es la tasa de aprendizaje, lo que veíamos de el tamaño del paso que yo voy a ir tomando para ir descendiendo por la superficie del error, ¿vale? Por el error de esta neurona y por la salida de esta neurona, ¿vale? Es decir, si yo quiero calcular este peso, es justamente el peso actual más alfa, la tasa de aprendizaje, por el error que he cometido en esta neurona y por el valor que me había generado la red para esta neurona, ¿vale? Y de esa manera voy actualizando este nuevo peso. ¿Y qué ocurre si quiero actualizar un peso en una neurona de una capa oculta? Por ejemplo, este pesito de aquí, ¿de acuerdo? Pues que utilizo justamente la misma fórmula, que al final es exactamente lo mismo. Digo, este peso va a ser, el nuevo peso va a ser este peso más el alfa, la tasa de aprendizaje, por el error que se había producido en esta neurona y por la entrada que le había llegado, ¿vale? Entonces, en este caso sería por aquí, ¿vale? Bueno, pues al final este proceso lo estaría repitiendo una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Pues una cosa que se haría justamente una vez que ya he vuelto a calcular todos los pesos, ¿vale? Imagina, ya he calculado todos los pesos de la red. Entonces lo que tendría que hacer es irme aquí a la capa de salida y calcular lo que se llama el error cuadrático medio, por ejemplo, ¿vale? Que, o lo que se llama el mean square error, es una de las métricas que se suele utilizar, que consiste, pues calculas justamente los errores que se han producido en todas las neuronas al cuadrado y haces la media, ¿vale? Escoger todos los errores que se han producido en las neuronas de la capa de salida, lo elevas al cuadrado, haces la media y cuanto más pequeño sea ese peso, o sea, ese error, cuanto más cerca de cero esté ese error, mejor va a estar nuestro modelo. Y ahí pararemos cuando el error cuadrático medio sea lo suficientemente bueno para nosotros. Eso es una métrica, ¿vale? Una de las métricas que se suele utilizar, ¿vale? Ahí tenemos nosotros que decidir, mira, es para nuestro caso que estamos tratando, pues este error que obtenemos aquí es lo suficientemente aceptable para nosotros, ¿de acuerdo? Y sería repetir este proceso de backpropagation. Muy bien, vale, pues ahora vamos a ver otra serie de métricas. Ahí os he hablado del error cuadrático medio, pero hay otra serie de métricas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es el área bajo la curva ROC. La curva ROC, bueno, son las siglas de Recaver Operating Characteristic. Y bueno, ¿cómo se calcula esta curva ROC? Aquí vemos una serie de curvas, ¿vale? Y la idea es justamente lo primero, calcular la curva ROC, ¿vale? Ahora, una vez que la hayamos construido, lo vamos a entender mejor. ¿Cómo se calcula esta curva ROC? Pues vemos justamente que tenemos en el eje Y, en el eje vertical, tenemos lo que se llama el True Positive Rate o sensitividad, y en el eje horizontal tenemos lo que se llama el False Positive Rate, ¿vale? Pues ¿cómo se calcula el True Positive Rate? ¿Cómo voy a ir calculando los puntos para esto? Pues es el número de True Positive, es decir, de verdaderos positivos. ¿Qué es un verdadero positivo? Pues es justamente cuando mi modelo predictivo me dice que mi ejemplo pertenece a una clase, a una determinada clase, y realmente pertenece a esa clase, ¿vale? Es decir, acierta. Partido por, como es true positive rate, todos los casos positivos, es decir, los true positive más los false negative. ¿Qué son los falsos negativos? Pues es cuando mi modelo predictivo dice que un ejemplo no pertenece a una clase, pero realmente sí pertenece a esa clase. Es decir, me ha dado un falso negativo, porque realmente sí pertenece a la clase, ¿vale? Y entonces, pues con esto tengo lo que sería el eje vertical y para calcular el eje horizontal calculo el false positive rate, que son los falsos positivos, ¿vale? Que son aquellos en los que mi modelo dice que el ejemplo no pertenece a una clase y realmente sí, y después cojo todos los true negatives y los false positives. Los verdaderos negativos es cuando el modelo predice que realmente
el ejemplo no pertenece a una clase y realmente es así, el ejemplo no pertenece a una clase y después vuelvo a tener los falsos positivos, ¿vale? Que mi modelo dice que el ejemplo pertenece a una clase, pero realmente no pertenece a esa clase, ¿vale? Pues con esto me puedo ir construyendo estas curvas. Aquí vemos que hay una diagonal en los 45 grados que es un poco el 50%. Es decir, nuestro objetivo es que la curva que nos construyamos mediante esta fórmula que tenemos aquí quede por encima de ese 50%, porque esto es el propio azar. Es decir, el 45% es el propio azar. Por lo tanto, cuanto mayor sea el área bajo la curva ROC que nos hemos construido, mejor estará funcionando nuestro problema, mejor estará trabajando. La idea y lo que sería perfecto es que fuera uno, es decir, que fuera así, ¿vale? Que no hubiera espacio, eso sería lo perfecto. Eso es que no fallaría nunca y eso no va a ocurrir, ¿vale? Pero cuanto mayor sea el área bajo la curva ROC, mejor estaremos, mejor se estará comportando nuestro modelo predictivo y estará funcionando mejor que tirar una moneda al aire, ¿vale? Eso es nuestro objetivo, ¿vale? Pues esta es una de las métricas. Otra de las métricas que se suele utilizar es un poco el log loss, también lo veréis como cross entropy, ¿vale? Y lo primero que tenemos que saber, igual que antes el área bajo la curva ROC, lo mejor era que el área bajo la curva ROC nos saliera lo más próximo a 1, cuanto más próximo a 1 mejor y cuanto más cercano a 0 peor, ¿vale? Bueno, pues tenemos el 50%, si lo haces peor que el 50% es que tu modelo está rematadamente mal. O sea, es que ya directamente estás ahí haciendo la apuesta para fallar. O sea, la idea con el log loss es que nuestro objetivo esté lo más próximo a 0 posible, ¿de acuerdo? Este es un poco contrario. ¿Por qué? Pues porque mide la falta de certeza de las probabilidades que asignan mi modelo predictivo a cada clase. Y eso lo hace comparándolas con las etiquetas correctas. Esto ha quedado un poco abstracto, pero al verlo aquí con la fórmula, aunque no os lo creáis, se va a entender un poco mejor, ¿vale? Porque la idea de esta fórmula, del log loss, para un conjunto de pesos, W, es menos 1 partido de N. Este N es el número de clases que tiene mi problema. Es decir, imaginaros que yo tengo la variable objetivo, puede tomar tres posibles valores, ¿vale? Pues una clasificación de que tiene tres clases, ¿vale? Pues entonces digo, un sumatorio para cada clase que yo tengo para la variable target y para cada ejemplo, que esto no está puesto aquí, pero para cada ejemplo que yo esté tratando, digo, I su n es un indicador binario que me va a devolver un 0 si el ejemplo que yo estoy tratando ahora mismo no pertenece a la clase que estoy tratando. Imaginaos que yo estoy justamente tratando inicialmente con la clase A, tengo clase B y tengo clase C, ¿vale? Pues imaginaros que I su n, estoy tratando la clase A en este caso, ¿vale? Porque tengo el n correspondiente a la clase A, ¿vale? Y digo, este I su n me devolverá un 0 si el ejemplo que estoy tratando no pertenece a la clase A y me devolverá un 1 si el ejemplo que estoy tratando sí pertenece a la clase A, ¿vale? Y después, esto por el logaritmo de la probabilidad que asigna mi modelo a que el dato que estoy tratando, el ejemplo que estoy tratando, pertenezca a la clase A, ¿vale? Esto es una probabilidad. Este I su n es la probabilidad de que el ejemplo, la probabilidad que genera mi modelo predictivo, de que el ejemplo que estamos tratando en este momento, del sumatorio, pertenezca a la clase que estamos tratando en este momento. Después, más 1 menos el I su n que hemos visto aquí, por el logaritmo de 1 menos I su, de la probabilidad que genera mi modelo de que el ejemplo que estamos tratando pertenezca a la clase que estamos tratando. Aquí veis que hay un menos, ¿vale? Y este menos se pone pues porque como estamos tratando con logaritmos, cuando hacemos un logaritmo de un número menor que 1, pues al final me va a dar un negativo, un número negativo. Y para comparar un modelo con otro, para comparar un log loss de un modelo con el log loss de otro modelo, pues es mejor es que esté todo positivamente, ¿vale? Por eso se pone, para contrarrestar eso. Y al final es un poco el log loss, es comprobar la falta de certeza de las probabilidades que está asignando tu modelo predictivo. Es como de fiable. ¿Cuánto se está equivocando tu modelo predictivo al asignar clases a los ejemplos, ¿vale? Por lo tanto, el objetivo es que se equivoque lo menos posible, es con lo que nos tenemos que quedar, ¿vale? El objetivo es que mi modelo va a tener una probabilidad de asignar a cada ejemplo que me llegue a una clase del resultado. Y pues, la idea es que se equivoque lo menos posible, que sea lo más próximo a cero, el log loss, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues esto en cuanto a lo básico de cómo aprende una red neuronal lo que sería un perceptrón multicapa, que es lo que hemos visto, ¿vale? Que el perceptrón multicapa con el feed forward, es decir, en el que vamos alimentando y
Al final va todo hacia adelante, ¿vale? Es decir, todas las neuronas de cada capa, cada neurona de cada capa está conectada con todas las neuronas de la capa siguiente, ¿vale? Eso es un poco el modelo que hemos estado viendo, que es el más básico. Cada neurona de una capa está conectado a todas las neuronas de la capa siguiente, como podéis ver aquí. Por eso se llama feed forward, ¿de acuerdo? Cada neurona está conectada a todas las neuronas de la capa siguiente, ¿vale? Eso es un poco lo que hemos visto. Pues vamos a intentar ese modelo de aprendizaje que hemos visto con el backpropagation. Vamos a intentar pararlo en algún momento, en el momento óptimo. La idea es que lo paremos en el momento óptimo, ¿de acuerdo? Que no estemos ahí infinitamente repitiendo el proceso, porque sí, cada vez me irá mejorando un poquito, pero llegaremos un momento en el que dejemos de mejorar, ¿de acuerdo? Pues la idea es encontrar el conjunto de hiperparámetros que le podamos dar a la configuración de la red neuronal para que aprenda lo más rápido posible. ¿Vale? Porque la red neuronal tiene una serie de hiperparámetros, pues como el alfa S, el learning rate que habíais visto, y unos cuantos más que vamos a ver ahora, que esos son lo que se llaman hiperparámetros y que son como opciones de configuración de la red neuronal para encontrar lo más rápidamente posible los valores adecuados de los pesos que me minimicen la función de error y que por lo tanto hagan que mi red neuronal aprenda lo más fiablemente posible a realizar mi tarea. ¿Vale? Pues la primera de las técnicas que vamos a ver aquí, de optimización del aprendizaje, pues es la regularización. Bueno, pues la regularización es una técnica pues, que se utiliza sobre todo para prevenir el sobreajuste de una red neuronal. Es decir, el sobreajuste de una red neuronal es cuando nosotros le estamos entrenando con una serie de ejemplos del conjunto de entrenamiento y mi red neuronal solamente aprende a trabajar con esos ejemplos de la red neuronal. Es decir, se ajusta tanto a esos ejemplos que no es capaz de exportar ese conocimiento a otros que sigan su mismo patrón. ¿Vale? Solamente funciona para esos que le has pasado. Lo has ajustado tanto, no le has dado ningún margen de error, ¿vale? Que ni siquiera está reconociendo patrones, está solamente reconociendo los datos del conjunto de entrenamiento. Entonces la idea es intentar prevenir ese overfit, ese sobreajuste, ¿vale? Y para eso pues tenemos, entre otras herramientas, las técnicas de regularización. Y hay diversas técnicas de regularización, pero quizás la más conocida de todas pues sea lo que se llama el wake decay, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el wake decay? Pues es penalizar la función de coste. ¿Para qué? ¿Qué vamos a conseguir penalizando esa función de coste? Pues vamos a conseguir que al final los pesos con los que estemos trabajando en nuestra red neuronal sean pesos más pequeños e incluso algunos se eliminen, ¿vale? Y al final no esté trabajando con features o con valores que al final a la red neuronal no le van a aportar nada, ¿vale? La idea es que no estemos trabajando con información superflua y eso es lo que vamos a conseguir con esta penalización, ¿de acuerdo? Y bueno, que hay diversos tipos también de wake decay. Entre ellos, pues tenemos la regularización L1, que la veréis muchas veces cuando vayáis a entrenar una red neuronal y veáis ejemplos, pues veréis justamente que están utilizando, por ejemplo, L1, ¿vale? O regularización L2, ¿vale? Pues entonces, la idea es saber un poco qué es lo que hace cada una de estas técnicas de regularización para aplicarla adecuadamente a nuestra red neuronal. Bueno, en cuanto a la penalización L1, que también se conoce como lasso, pues lo que hace es que penaliza usando los valores absolutos de los pesos, ¿vale? Es decir, imaginaros que tenéis aquí la función de coste o de error, como la queréis llamar, y lo que va a hacer la regularización L1 es añadir un término tal que así. Ahora explico esto, ¿de acuerdo? Vale, pues lo que he escrito aquí es justamente lo que va a hacer esta regularización L1 es que va a penalizar con los valores absolutos de los pesos. Es decir, a la función de coste la va a penalizar añadiéndole un lambda. Este lambda es una constante que es como la fuerza de la regularización, es una constante que se le añade, que se le puede, tú la puedes ajustar a lo que quieras, ¿de acuerdo? Y es como la potencia de la regularización, la potencia de esa penalización. Y justamente ese lambda lo vas a multiplicar por el sumatorio de los valores absolutos de las X-Suis. Perdón, sí, justamente de esto. De los W-Suis, perdón, que os he escrito aquí W-Suis, aquí, ¿vale? W-Suis, de los pesos. ¿Y qué consigo con esto? Pues con esto voy a conseguir al final que muchos pesos, al hacer esto, al añadir esa penalización a la función de coste, lo que voy a conseguir es que muchos pesos de los que tengo en mi red neuronal sean cero, ¿vale? Al añadir eso, lo que va a ocurrir es que muchos pesos de mi red neuronal, cuando los vaya a actualizar, se me conviertan en cero. ¿Y eso qué significa a efectos prácticos? Que al añadir esa penalización muchos pesos se me conviertan en cero. Pues es como una capacidad de selección de features incorporada que tiene la regularización L1. Porque imaginaros pues, que tenéis en vuestro dataset, imaginaros
100 variables predictivas y tenéis la variable target, ¿vale? E imaginaros que 90 de esas, al hacer esto, 90 de, eso, de esas features se os convierten en cero. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues está ocurriendo que os quedan 10 features con valores que son distintos de cero. Eso lo que está, lo que me va a estar diciendo es que solamente 10 features son las que realmente me influyen en la variable objetivo. Todas las demás, al hacer esto, lo que habré conseguido es justamente quitarme variables que, no, que de verdad no están correlacionadas, que de verdad no son predictivas para mi target. ¿De acuerdo? Me he quitado variables innecesarias. O bueno, que no me aportaban la información suficiente para mi objetivo. No eran suficientemente predictoras. Entonces, al final, con la regularización L1, al final el modelo va a estar, las neuronas estas van a estar trabajando solamente con un subconjunto de las features, solamente con un subconjunto de las features que realmente son predictivas, pero se va a quitar lo que serían las otras features que son como ruido, ¿vale? Es como que pones un filtro, ¿vale? Y te quitas un poco el ruido, las features que te meten más ruido, y te quedas solamente con las que de verdad tienen más potencia predictiva, ¿vale? Y al final esto lo que vas a estar trabajando es con una los pesos al final vas a poder representarlos mediante una matriz, ¿vale? Y al final lo que vas a tener es una matriz que se denomina dispersa. Una matriz dispersa es una matriz en la que la mayoría de los elementos son cero, ¿vale? Y al final cuando trabajas con ese tipo de matrices, pues es como he dicho, es como una selección de features. Solamente te vas a, cuando multipliques eso por los valores de las X, Y, que son justamente los valores de las features, pues cuando multiplicas un valor de X o Y de una feature por un valor que es cero, te vas a dar cero y con eso te quitas esa feature, ¿vale? Y al final te estás quedando solo con las features relevantes, ¿vale? Y después tenemos la otra regularización, que tenemos la L2, que es, se denomina como reach. Pues igual que la lasso penalizaba con el valor absoluto, este va a penalizar con los cuadrados de los pesos. Es decir, con esto así, el lambda, el sumatorio, así al cuadrado, ¿de acuerdo? Penaliza con esto, ¿vale? Es lo que va a hacer, va a penalizar de esa manera. Con esto, al hacer esto, ya os adelanto que lo que se consigue es que muchos pesos de la red tengan valores pequeños, ¿de acuerdo? Es decir, no tengan valores súper grandes que me puedan estar metiendo mucho ruido, ¿vale? Pero no van a llegar a ser cero, ¿vale? Es decir, la capacidad de selección de features que tenía la L1 no la tiene la L2. Te va a reducir los valores de los pesos a un rango como que de verdad es el valor adecuado para que esa feature te influya, pero no te va a determinar, no te va a quitar features, ¿de acuerdo? No va a eliminar features. Entonces, la cosa que me podéis preguntar, ¿cuándo utilizo uno, cuándo utilizo la otra? ¿Se pueden utilizar combinadamente? Pues la idea es que si os interesa para vuestro problema mucho la selección de features, utilizar L1. Si no es un problema tan grande la selección de features y para vosotros, pues porque no tenéis tantas features, ¿vale? Es decir, no tenéis un conjunto brutal de features, que tenéis chorrocientas mil features, sino que tenéis un conjunto muy acotado de features y no es tan importante para vosotros eso, mejor utilizar la L2, pues porque no te está quitando información que puede que sea ruido, pero puede que sí te aporte indirectamente alguna cosa, ¿vale? Y por eso, muchas veces, si no te interesa mucho la selección de features, se suele utilizar la L2, porque así no pierdes información. Aunque mucha de esa información es ruido, pero lo que va a hacer es cómo atenuarte ese ruido, ¿vale? No te quita toda la feature, sino que te atenúa ese ruido. Al hacerla cerca de cero, valores pequeños a cero, pero que no llegan a ser cero, te atenúa ese ruido, no te elimina la feature, pero sigues contando con ella de una forma que mide de verdad un poco su influencia en la variable, objetivo, ¿vale? Y después tenemos una técnica más nueva que de regularización, que es esta que pongo aquí de dropout, que lo que me dice es que para cada caso de entrenamiento que nosotros le metamos a la red neuronal, es decir, nosotros teníamos nuestro conjunto de entrenamiento, cada caso es una fila de ese conjunto de entrenamiento, pues para cada caso de entrenamiento, cada neurona de la red va a tener una probabilidad P de ser utilizada o de no ser utilizada. Imaginaros que por defecto ponemos que la probabilidad de que de cada neurona es de 0,5, ¿vale? Pues entonces, en este caso, es lo que he puesto aquí, en este caso, pues como esta neurona tiene una probabilidad de 0,5 de ser utilizada, pues le ha tocado pues no ser utilizada. A esta le ha tocado ser utilizada. A esta no, a esta sí. Pues para la siguiente entrada de datos que le llegue, ¿de acuerdo? Para la siguiente iteración, pues por ejemplo, a esta, como tiene un 0,5% de ser utilizada, pues ahora sí, ¿vale? Ahora a esta no y a esta sí, ¿vale? Con eso que se consigue, que no siempre
estés utilizando las mismas neuronas para aprender a realizar una tarea. Es como cuando nosotros estábamos estudiando en la universidad, cogíamos exámenes de otros años y nos aprendíamos justamente cuál era el modelo de responder a las preguntas. Pues la idea es que sí, la idea es justamente que no haga, o sea, que no aprenda la red de esa manera, porque imagínate que nos hemos aprendido una forma de resolver un determinado tipo de problemas, pero llega el profesor y nos pone un problema totalmente distinto, que no sigue ninguna de esas. Pues a la mierda tu forma de aprendizaje. Castaña. Pues la idea es justamente evitar ese overfit, es decir, que se ajuste a un determinado patrón solamente, exclusivamente, y se ciña solamente a ese patrón, sino que tenga más flexibilidad y que se fuerce a la red neuronal a buscar esos patrones más profundos, más no lineales, ¿vale? Es decir, que busque patrones que no son tan lineales, que no son tan visibles, ¿vale? Que no son tan obvios y que se vaya de verdad a lo realmente importante. Muy bien, otra técnica de optimización que vamos a ver cuando estemos entrenando las redes neuronales y la vamos a ver bastante. El momentum, ¿vale? Pues el momentum lo que me va a permitir es influir en el proceso de backpropagation, ¿vale? ¿Cómo? Haciendo que iteraciones anteriores de los pesos, valores anteriores de valores de los pesos de iteraciones anteriores, me influyan en la actualización de los nuevos pesos, ¿vale? Esto ha quedado un poco así confuso, pero ¿os acordáis cuando estábamos hace mucho por aquí? A ver si lo pongo para que podáis verlo. Por aquí me lo he pasado. Aquí está. Va a estar por aquí. A ver si lo encuentro, que es esta parte. La idea del momentum es que imaginaros que yo estoy por aquí, ¿vale? He llegado a este mínimo, ¿vale? Pues la idea de esto es que no me quede yo en este mínimo, lo que yo os decía. La idea es que yo siga buscando el mínimo global. Pues el momentum os lo podéis imaginar como que es una inercia que le metemos justamente a este punto que estamos aquí para que sea capaz de remontar este mínimo local y seguir bajando. Es como una inercia que le metemos. ¿Cómo le vamos a meter esa inercia? Pues mediante un vector de velocidad que me va a actualizar, me va a modificar la actualización de los pesos que hemos visto hasta este punto, pues de la siguiente forma, ¿vale? Bueno, me va a meter un vector de velocidad. Bueno, para explicar un poco cómo me modifica ese vector de velocidad, esa inercia, la actualización de los pesos, pues primero voy a hacer un poco de notación aquí. A teta hago referencia a la matriz de pesos y al bias, ¿vale? A toda la matriz de pesos y al bias hago referencia con teta. Con mu hago referencia al coeficiente de momentum, que es un coeficiente que tiene, que es como una constante que nosotros le podemos establecer. Y después alfa, que es la tasa de aprendizaje o learning rate, que es un poco el paso en el que vamos a ir avanzando por la superficie del error, ¿vale? Pues entonces digo, imaginaos aquí, los nuevos valores de los pesos y del bias serán igual a los valores actuales más esa inercia, ¿vale? Esa inercia que estoy diciendo, para que intente remontar ese mínimo local y se vaya a un mínimo local, a un mínimo global. Pues ¿cómo se calcula esa inercia? Pues esa inercia es igual al coeficiente de momentum por el valor inicial de V sub T, ¿vale? Que le pongamos, menos alfa, que es la tasa de aprendizaje, por el gradiente de la función de error para este conjunto de los pesos, ¿vale? Si aplicamos esta fórmula, es decir, si todo esto lo metemos aquí, si al conjunto actual de los pesos y del bias le sumamos todo esto, lo que estamos haciendo es meterle esa inercia para que pueda ser capaz de remontar ese mínimo local y subir por la superficie de error un poquito e intentar dirigirse hacia el mínimo global. ¿Qué ocurre? Que si le metemos demasiado momentum, pues nos podemos pasar, ¿vale? Entonces la idea es incrementar el momentum despacio, ¿vale? E ir viendo, ¿vale? Pero es como una técnica que tenemos para darle un empujoncito más a la bolita, ¿vale? Imaginaos que tenemos una bolita que es como si fuera el conjunto de valores de los pesos, pues que va rodando por la superficie del error y la idea es que llegue al mínimo global. Pues el momentum es como esa inercia que le metemos y se calcula pues con estas fórmulas, ¿vale? Y luego la cosa es que cuando se decide utilizar momentum, pues hay un momentum, hay una técnica que se denomina de gradiente acelerado en Steroff que lo mejora un poquito, ¿vale? Que lo optimiza un poco más. Que es justamente que los nuevos pesos van a ser igual a los pesos actuales más el valor de la velocidad, que se calcula de la misma forma que antes, es decir, el coeficiente de momentum por el valor de V sub T menos alfa, que es la tasa de aprendizaje, por el gradiente de la función de error de teta sub T, que es el conjunto de valores de los pesos y del bias, más mu, el coeficiente de momentum, y por V sub T, le suma esto, ¿vale? Al calcular la derivada de la función de error con respecto, es decir, a todo esto, ¿vale?
Y esto es lo que se denomina el método de gradiente acelerado en esteros, que optimiza un poquito esto y hace que el momentum sea un poco más controlado. ¿Vale? Pues que, si os tenéis que quedar con algo, pues la idea es que el momentum es esa inercia, ¿vale? Que le podemos meter. Demasiado momentum es malo, un poquito de momentum es bueno. ¿Vale? Otra técnica, pues el rate annealing, ¿vale? El rate annealing, al final, pues que durante el entrenamiento, pues podemos estar oscilando entre mínimos. Volvemos un poquito para atrás para enseñaros otra vez aquella que... ¡Uy! Me he ido para atrás. A ver, este es aquí. A ver, que os pueda explicar un poquito mejor. ¡Ay! Quieto, quieto. Aquí. Pues que durante el entrenamiento, pues imaginaros que tomamos una tasa de aprendizaje muy alta, ¿vale? Pues podemos estar oscilando o pasando. Si tomo una tasa de aprendizaje muy alta, puedo estar aquí y después aquí. Si estoy en este punto, me volverá para acá. ¿Vale? Si yo he pasado de este punto porque he tomado un momentum muy grande, me he saltado el mínimo global, ¿vale? Y si vuelvo a tomar otra vez una tasa de aprendizaje muy, un learning rate, una tasa de aprendizaje muy alta, pues volveré otra vez a pasarme para acá. Pues porque al final, al querer hacer la tangente a la recta tangente a un punto con un paso muy grande, pues me volveré a ir para acá. Y puedo estar oscilando continuamente. Si tomo un valor de alfa de learning rate muy alto, puedo estar oscilando a través de un mínimo local o de un mínimo global. Entonces ahí es donde entra, para que eso no ocurra, es donde entra en acción el rate annealing, este que tengo puesto aquí. Que lo que hace es que es una técnica para ir reduciendo gradualmente esa tasa de aprendizaje, ese alfa, ese learning rate, lo que va a ir es reduciéndolo lentamente hasta que llegar a congelarlo cuando llega a alcanzar un valor mínimo local o global. ¿De acuerdo? Lo va reduciendo hasta que lo congela. Cuando detecta que ya ha alcanzado un mínimo. ¿Por qué detecta que ha alcanzado un mínimo? Pues porque a continuación, cuando vuelva a hacer la derivada de la función de error, verá que ya tira para arriba, ¿vale? Verá que o vuelve para atrás o vuelve para arriba. Es decir, ya directamente le cambia el sentido totalmente, ¿vale? ¿Y cuál es la interpretación del rate annealing? Pues, ¿o cómo se calcula? Pues es el inverso del número de muestras de entrenamiento necesarias para dividir la tasa de aprendizaje a la mitad. Quedaros, por ejemplo, imaginaros que el rate annealing decimos que es 10 a la menos 6, ¿qué significa decir que cuando construyamos mediante código una red neuronal y pongamos un rate annealing, le pongamos un valor, que pongamos, por ejemplo, que es 10 a la menos 6, pues eso significará que hacen falta 10 a la 6 muestras de entrenamiento, 10 a la 6 filas del conjunto de entrenamiento, para que se reduzca a la mitad la tasa de aprendizaje. Es un poco el espacio que necesitas para frenar, ¿vale? El espacio de frenada. ¿Vale? Es un poquito eso. El número de muestras de entrenamiento que vas a necesitar para que se te vaya reduciendo esa tasa de ese learning rate, esa tasa de aprendizaje. ¿Vale? Pues ahora llegamos a una nueva técnica que es el adaptive learning, que lo que hace es que combina el momentum y el rate annealing. El momentum era un poco la inercia para no quedarnos en un mínimo local e intentar seguir buscando el mínimo global. Y el rate annealing era un poco como frenarte un poco la tasa de aprendizaje para que no te vayas de bares, ¿vale? Ahí, y no estés pasándote todo el rato un mínimo local o global, porque estés siempre con un tamaño de paso tan grande que te lo pasas para un lado, te lo pasas para el otro, ¿vale? Pues la idea del adaptive learning es combinar esas dos técnicas, pero con una sola técnica, ¿vale? Llevarte esas dos técnicas por separado a una única técnica, que es la que se denomina de ADA Delta, ¿vale? Que cuando se configura con dos parámetros a la hora de definir la red neuronal. Una, que lo veréis como rho, ¿vale? Que es este simbolito de aquí, que el rho hace referencia al momentum, ¿vale? Y que suele tomar valores, para que os hagáis una idea, suele tomar valores entre 0.9 y 0.999, suele estar dentro de ese rango, ¿vale? Dentro de ese rango de valores, pues suele estar un valor óptimo para el momentum, para que no se te vaya demasiado. Y después el rate annealing, que al final suele estar entre 10 a la menos 10 y 10 a la menos 4, ¿vale? Es un rango de valores común que se suele utilizar, medio conservador, ¿vale? Podemos decirlo así. Otra de las técnicas que también utilizaremos ahí en la demo, que ya está llegando, es la del early stopping, que es la de justamente detener el proceso de entrenamiento cuando veamos que nuestra métrica de error cumple un determinado criterio. Por ejemplo, que llevas un número determinado ya de iteraciones ya de entrenamiento o que ha pasado un determinado tiempo. Imagínate que tú no quieres estar entrenando tu red neuronal 8 días, por ejemplo, ¿vale? Pues entonces pones ahí un temporizador que es un poco el early stopping. Después tienes distintas
distintas condiciones que puedes utilizar para que la red neuronal pare, ¿vale? Que para que cuando se cumpla una determinada condición en la métrica de error, pues que, por ejemplo, que la métrica, que por ejemplo, que dos iteraciones sucesivas no mejoren en un tanto por ciento el error que se produce, ¿vale? O por ejemplo, que en tres iteraciones no se mejore el error en nada, porque puedes haber llegado ya al error mínimo y seguir entrenando no te va a valer de nada, porque ya has encontrado el valor óptimo, ¿vale? Es decir, si sigues entrenando ya no te va a mejorar nada, porque ya has conseguido el mejor valor posible, ¿vale? Pues entonces miras cuál es el valor del error y en función de algún criterio aplicado a ese valor del error, pues paras, le dices a la red neuronal que pare. Es lo que se denominan las técnicas de early stopping, ¿vale? Y después, estandarización. La estandarización es algo interesante. Pues la idea, lo que tengo puesto aquí, es que las redes neuronales trabajan mejor si todas las features tienen media 0 y deviación estándar de 1. ¿Qué ocurre? Que la función de activación de las neuronas, de la red neuronal, no mapea en todo el espacio de los números reales. Es decir, no funciona en todo el espacio, sino que está acotada, como hemos visto, por ejemplo, entre un espacio entre el 0 y 1, entre el menos 1 y 1, ¿vale? Entonces, justamente para que le lleguen valores más acotados a esa función de activación, un poquito más acotados, ¿vale? Pues lo que se suele hacer normalmente es que, previamente, antes de pasar esos valores del conjunto de entrenamiento a las entradas de la red neuronal, se le suele hacer pasar por un proceso de estandarización. Por ejemplo, y con esa estandarización que se consigue, pues que los valores de una feature tengan una media de cero, es decir, que si haces la media de todos los valores de una misma feature, tenga de media cero y de desviación estándar de 1. ¿Cómo se consigue eso? Pues cogiendo cada valor de una feature, le restas la media y lo divides entre la desviación estándar de esa feature, ¿vale? Es decir, si tú coges, tú tienes por ejemplo aquí una columna que es x1, ¿vale? Y tiene aquí pues valores, pum, 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 pues coges para cada valor de aquí, a cada este x y, le restas la media y lo divides entre la desviación estándar, standard deviation. Y si haces esto con todos los valores de esa feature, al final te quedará que todos estos nuevos valores, ¿vale? Todos estos nuevos valores van a tener una media de cero aproximadamente, ¿vale? Y una desviación estándar de 1, que le va a quitar mucho trabajo a la función de activación que utilicemos, que como hemos dicho, ya de por sí se va a encargar de acotar, pero si se lo facilitamos, pues como que le descargamos un poquito a la red neuronal. Y daos cuenta pues que al final estas redes neuronales pueden trabajar pues con miles de features. O sea, si ya le hacemos un poquito de preprocesamiento, pues está bastante interesante, ¿vale? Muy bien, bueno, pues esto en cuanto a lo que sería la visión del aprendizaje no supervisado. No os quería contar más teoría pues porque dije, santas, hemos empezado a las 7 de la tarde y he perdido la hora. Y no quería pues que vuestras familias empiecen a echarme mal karma, que podéis echarme la culpa, que no pasa nada, que ya estoy acostumbrado, ¿eh? O sea, mi karma ya no levanta. Pero la idea es, pues a continuación, pues explicaros muy rápidamente otra aproximación de las redes neuronales, que es utilizando el aprendizaje no supervisado, ¿vale? Hasta ahora hemos visto la metodología de aprendizaje supervisado, es decir, nosotros enseñamos a la red neuronal a partir de ejemplos etiquetados, es decir, para un conjunto de valores de las features le decimos a la red neuronal cuál es la salida del target que se debe obtener, ¿vale? Y luego vamos comparando la salida que me ha generado la red con el target deseado y vamos calculando los errores y recalculando los pesos para minimizar ese error. Esa es la aproximación del aprendizaje supervisado. Pues la idea del aprendizaje no supervisado es imaginaros que a vosotros os dan un dataset que no está etiquetado, ¿vale? O que a lo mejor está etiquetado, pero que queréis hacer otro tipo de reducción de dimensionalidad. Pero vamos a empezar por el primer caso. Imaginaros que os dan un dataset, un conjunto de features, así de primeras. Y decís, ¿qué hago yo con estos datos? ¿Vale? O sea, ¿qué es lo primero que puedo hacer? Pues una de las cosas que se puede hacer es aplicarle un aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado es que tú le vas a pasar ese conjunto de valores para las features de entrada, ¿de acuerdo? Y él va a intentar buscar patrones en esos datos. Patrones. Entre todos esos datos de entrada va a intentar buscar patrones, ¿vale? Y pues ahí tenemos distintas técnicas. Esto se suele utilizar, el aprendizaje no supervisado se suele utilizar, pues, por ejemplo, para reducir dimensionalidad en tu dataset, es decir, ver un poco clusters de valores que se van formando, grupos de valores que están muy próximos, ¿vale? Y hay para eso distintas técnicas, como por ejemplo el Principal Component Analysis. Ahí podemos ver, en esta que tenéis aquí, en esta imagencita, en este cuadro, ¿vale? Es un poco
un poco un ejemplo de esto, en el que vemos un montón de datos que pertenecen a un tipo, otro montón de datos que pertenecen a otro tipo. En el principio todo este dataset no está etiquetado, ¿vale? Pero la técnica de machine learning, de aprendizaje no supervisado, pues empieza a encontrar en función de unas medidas de distancia, en función de unas funciones de distancia que se le aplican, pues empieza a agrupar los datos pues en estos clústeres, ¿de acuerdo? Pues la idea es llevarnos ese tipo de aprendizaje para reducir dimensionalidad de las features, para ver cuáles dependen unas de otras y ver, por ejemplo, que esta feature está incluida en esta otra o el significado de está ya incorporado en esta otra. Pues la idea es llevar ese tipo de aproximación de aprendizaje no supervisado a las redes neuronales. Y entonces vamos a ver un tipo especial de red neuronal de aprendizaje no supervisado, que son los autoencoders. ¿Qué hacen los autoencoders? Pues los autoencoders, primero, antes de decir lo que hacen, os voy a explicar su estructura. Van a estar formadas por una capa de entrada, una capa de neuronas de entrada, ¿de acuerdo? Y hasta va a tener también una capa de neuronas de salida que va a tener el mismo número de neuronas en la capa de salida que el número de neuronas que hay en la capa de entrada, ¿vale? Y luego va a tener una capa oculta, pero el número de neuronas de la capa oculta va a ser menor que el número de neuronas de la capa de entrada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el autoencoder? El autoencoder lo que va a intentar hacer es comprimir la entrada, ¿vale? Va a intentar buscar cuáles son las relaciones intrínsecas entre todos estas, de todos estos valores de las features, y va a intentar aprender, mediante estas neuronas de la capa oculta, cuáles son esas relaciones básicas intrínsecas que tienen todos estos valores de las features que le estamos metiendo. Y una vez que ha realizado... Gracias. No moriré de deshidratación. Ups. Pues la idea es que una vez que ha comprimido esta información, la idea es que intente descomprimirla, ¿de acuerdo? Es decir, una vez que está aquí comprimida la información, intente descomprimirla, pues lo va a hacer, lo va a ir descomprimiendo y va a intentar, la idea es que intente generar lo mismo que le entró a la red neuronal, ¿vale? Va a intentar generar en la salida, en las neuronas de la capa de salida, la misma información que había a la entrada. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar qué es lo que hay en la información de las neuronas de la capa de salida y si lo que hay, lo ideal sería es que lo que hubiera al final de este proceso en esta neurona fuese igual a lo que hay en esta. Lo que hay en esta neurona fuese igual a lo que hay en esta. Si este proceso fuese ideal y consiguiera de verdad comprimir muy bien la información y encontrar la información, es decir, si en toda esta información de entrada hubiera dependencias, ¿vale? Es decir, que imaginaros pues que esta neurona está ya incluida en esta y esta a su vez, y estas dos están incluidas en esta y en esta, ¿vale? Pues la idea es que encuentre justamente esos patrones que los permita comprimir y quedarse con la información esencial y luego a partir de esa información esencial pueda reconstruir la entrada, ¿vale? Entonces lo que haremos es calcular el error que se produce entre cada neurona de la capa de salida y la neurona correspondiente de la capa de entrada, ¿vale? Vamos a ir calculando. Y cuanto menor sea el error, pues más parecido, mejor estará funcionando el autoencoder y mejor estará comprimiendo la información, mejor se estará quedando con la información esencial, ¿vale? Este tipo de aprendizaje, ¿para qué me puede servir? Pues imaginaros que es lo que vamos a ver ahí en la práctica. Lo entrenamos con un conjunto de información, ¿vale? Ese aprende a comprimir muy bien esas features, ¿vale? Pues porque hay unas que se puede, porque vemos que esas features están relacionadas unas con otras, y entonces aprende a encontrar esos patrones que no son lineales, ¿vale? O sea, que no son tan obvios, que eso es lo bueno, que este autoencoder va a encontrar patrones que no son obvios, que no siguen una relación lineal, que pueden seguir una relación pues, de una función cuadrática o cúbica, ¿de acuerdo? Sino que pueden seguir, puede haber entre esta neurona y esta, puede haber una relación que no es evidente, pero la red neuronal, con sus funciones de activación, que no son lineales, que es una cosa que no os dije antes, las funciones de activación que hayamos visto no son lineales, que eso es lo gracioso de las redes neuronales, que van a encontrar patrones complejos de la información, pues la idea justamente es que este autoencoder sea capaz de encontrar relaciones que no son tan evidentes, ¿de acuerdo? A simple vista. Y entonces al final, cuando le entre alguna información y veamos que la salida, el error que se produce entre la salida y la entrada es muy grande, pues lo podremos considerar como un outlier, es decir, como un valor que es muy extraño, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿para qué nos puede servir eso? Para detectar anomalías. Por ejemplo, anomalías en temas de cáncer, anomalías en el caso del ejemplo que vamos a ver, vamos a entrenarle a la red neuronal con un dataset de un electrocardiograma,
¿de acuerdo? En el que en el proceso de entrenamiento solamente le vamos a pasar latidos cardíacos sanos correspondientes a una distribución sana, es decir, normalmente las personas cuando estamos sanas del corazón, nuestros latidos cardíacos suben, siguen un patrón, ¿de acuerdo? Pues lo vamos a entrenar ese autoencoder para que sea capaz de comprimir esos latidos cardíacos, esa información de los latidos cardíacos en la información realmente útil, en unos pequeños, la información mínima posible. Luego le vamos a enseñar a reconstruir esa información de forma que cuando le llegue a la red neuronal un latido de alguna persona enferma del corazón, lo va a poder detectar como un outlier, porque no se parece a nada de lo con lo que le hemos entrenado. Es decir, lo vamos a entrenar con cosas buenas, que nosotros sabemos que son buenas para nuestra tarea. Es decir, si queremos que nuestro autoencoder aprenda a detectar outliers o aprenda a detectar, en nuestro caso, arritmias cardíacas, pues entrenaremos nuestro autoencoder con latidos cardíacos sanos, y cuando le entre algún latido cardíaco que no es sano, lo va a detectar. ¿Por qué? Porque el error entre la capa de salida y la capa de entrada va a ser muy grande. ¿Vale? Va a ser grande. Mientras que cuando le entre un latido cardíaco normal, como todos los latidos cardíacos siguen una misma distribución, va a poder reconstruirlo bien, y en el caso de un latido cardíaco, la salida va a coincidir con la entrada, en un latido cardíaco sano. Pero cuando le llegue un latido cardíaco de una persona enferma del corazón, con arritmia, por ejemplo, pues ya no seguirá ese patrón, y eso lo veremos, y entonces pues podremos distinguir. Entonces, una de las aplicaciones que se da al aprendizaje no supervisado es detección de anomalías, es decir, entrenamos a nuestra a nuestro autoencoder, le pasamos todas las features, y la idea es pasarle valores para esas features que se correspondan un poquito a nuestro objetivo, enseñarle a lo que sería el comportamiento bueno, de forma que cuando le llegue algún valor que no se corresponde con ese comportamiento bueno, pues lo detecte como outlier. Otro tema sería justamente lo que hay puesto en esta gráfica de aquí, en este cuadro, que es un poco reducción de dimensionalidad, ¿vale? Y ver qué features están relacionadas unas con otras, ¿vale? Eso sería otra aplicación distinta. Entonces, una vez que hemos visto esto, vamos a hacer dos demos, ¿vale? Para que veamos un poquito qué es lo que vamos, que todo esto, pero aplicado ya a algo de verdad real, ¿vale? Y entonces vamos a empezar un poco, vamos a hacer dos demos seguidas, ¿vale? Vamos a empezar por una demo que es de predicción de fraude utilizando redes neuronales de perceptrón multicapa y todo lo que hemos visto, todas estas técnicas de optimización que hemos visto, ¿vale? Y para eso, pues he utilizado este dataset que hay aquí, que os vienen las slides, que las pondremos públicas, ¿vale? O sea, no hay problema. El principal problema que tuve al hacer esta demo era encontrar un dataset de fraude que estuviera público, que no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque los bancos no son muy amigos de empezar a dar, ¿sabes?, ese tipo de información. Es un dataset pues que está anonimizado, como veremos, muchas de las features te lo ponen público precisamente porque veremos que incluso los nombres de las features están anonimizados, solamente hay unos pocos nombres de features que te dicen cuáles son, ¿vale? Pero esa es la cosa, que cuando trabajas con temas de todo esto de predicción de fraude, pues es lo más complicado. Yo creo que lo más complicado es encontrar un dataset, o trabajas ya con una entidad bancaria y estás haciendo un proyecto ya con ellos, o ya es complicado hacerlo a modo demo, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería la forma más básica con redes neuronales de detectar fraude. Después, la cosa para detectar fraude sería analizar de una forma más exhaustiva, sería analizar series temporales. Y eso se podría hacer pues un poco con redes neuronales recurrentes, que es un poco lo que tengo puesto aquí en esta slide, ¿vale? Pero bueno, la idea es que como esta era un meetup de introducción para después futuros meetups ya meternos con cosas más complejas, pues empezar desde la base e ir avanzando, ¿vale? Entonces, ahora es cuando me cargo el micrófono. A ver. Vamos a ver. Esto. A ver. A ver si me sale. Aquí tengo. Vale, pues lo que os voy a contar es que estas dos demos que vamos a hacer he utilizado la librería de H2O para Deep Learning, ¿vale? Bueno, H2O es una empresa de Machine Learning pues que proporciona justamente librerías pues para trabajar pues con todo este tipo de problemas, que se integra muy bien con Spark. Se integra también con TensorFlow, tiene lo que se denomina el proyecto de Sparkling Water, que es para justamente integrar todas estas, es una API, ¿vale?, de librerías de Machine Learning,
y pues tiene su integración, como digo, con Spark, en el proyecto Sparkling Water, y ahora tiene un nuevo proyecto que es para justamente integrarse pues con librerías más típicas de Deep Learning, como son TensorFlow, ¿vale? Y que permiten aparte utilizar la GPU, ¿vale? Para hacer ese procesamiento, y la idea, lo gracioso, es que te permite hacerlo de forma distribuida. Al combinar Spark con TensorFlow y aparte con las librerías que te proporciona H2O, pues tienes un poco como un combo, ¿vale? Con el que al final te dan como más herramientas para trabajar que si solamente trabajas nativamente con TensorFlow o solamente trabajas nativamente con Spark, aunque Spark ya te permite justamente ejecutar TensorFlow, pero esto pues te proporciona pues una serie de APIs añadidas, ¿vale? Al final es eso, es una serie de APIs añadidas. E integración con ellas, con otras plataformas, ¿vale? Bueno, pues para que veáis un poco, aunque lo hago ahí en la descripción, esto que, bueno, la idea es que esta primera demo la hago con R, ¿vale? Luego la segunda demo de autoencoders la hago también con la librería de H2O, un dataset de electrocardiogramas, y la hago con Python, para que veáis pues cómo con la misma librería de H2O se puede trabajar con distintos lenguajes, ¿vale? Según se nos adecue mejor, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el dataset que encontré, en el que vemos que está Time, V1, esto es lo que yo os decía, que las features están anonimizadas, es decir, los nombres de las features, ¿vale?, están anonimizadas, pero llegamos hasta el final, ¿vale?, V1, V2, V13, V14, ¿vale?, súper útil, súper indicativo, y después te dice una feature, lo que te han dejado con nombre es la feature amount, la cantidad de la transacción, es decir, cada fila es una transacción bancaria con tarjeta de crédito, ¿vale? Y después tienes la clase, que la clase hace referencia a si esa transacción es un fraude, está etiquetado como fraude o como una transacción legítima. ¿Cuándo va a ser un fraude? Cuando la feature class, lo que sería el target, que ese va a ser nuestro target, la variable class va a ser nuestro target, valga 1. Cuando vale 0, es justamente una transacción legítima, ¿vale? Es decir, está etiquetado, por lo tanto, es un aprendizaje supervisado, ¿vale? Que es un poco la base de donde queríamos salir. Ya os adelanto que este dataset está muy mal balanceado y ahora comentaré un poco qué es esto del balanceo. El balanceo es que va a haber mucho más ejemplos de casos de transacciones legítimas, que también es lógico que haya más casos de transacciones legítimas que de transacciones fraudulentas. Y ahora vamos a ver cómo podemos manejar ese problema en nuestro dataset, ¿vale? Bueno, esto os quería enseñar un poco los datos y ahora pues os digo un poco pues el código, ¿vale? Bueno, empiezo. Lo que he hecho aquí, lo que estoy haciendo en estas primeras líneas, es, como yo ya tengo varios modelos entrenados, voy a ir explicándolos, ¿vale? Pero me he guardado la sesión de esos modelos, ¿vale? Me los he guardado en unas variables. ¿Por qué? Pues porque si no nos podríamos caducar, ¿vale? Pues porque esto tarda, lleva su tiempo. El entrenar un modelo, y más como lo vamos a hacer nosotros, de la forma en la que lo vamos a hacer, lleva su tiempo. Y entonces, pues la idea, para que podamos enseñarlo de una forma inmediata, pues me he guardado los resultados ahí en una sesión, que es lo que he cargado ahora mismo. Ahí, ¿vale? He cargado esa sesión. Bueno, aquí, a continuación, lo que voy a estar haciendo es cargar una librería, pues que conoceréis quizás si cacharreáis con R, que es la librería Caret, que es una librería bastante chula para hacer preprocesamiento. El Feature Engineering que ponía al principio en la slide esa del aprendizaje supervisado, que es la que nos va a permitir limpiar nuestros datos. Tiene muchas funciones para limpiar nuestros datos. Ahora veremos cómo, ¿vale? Bueno, a continuación, cargamos la librería de H2O e inicializamos lo que sería el servidor. Eso te crea, H2O te crea como una máquina virtual de Java, ¿vale? Y ahí, dentro de esa máquina virtual de Java, pues se pone a correr, ¿vale? Bueno, pues la ha inicializado. Ya tenemos el H2O inicializado, que es lo que nos ponemos un poquito por aquí. Conexión successful, ¿vale? Y la cosa, lo siguiente que habría que hacer un poco, aunque yo ya lo tengo cargado, que es lo que se ve en esta pantallita de por aquí, al cargar la sesión yo ya he cargado mi dataset, que es lo que tengo aquí en Credit Card, ¿vale? Pues el siguiente paso sería cargar el dataset, que es lo que hago en esta instrucción, aunque yo ya lo tengo cargado, por eso no lo voy a hacer, ¿vale? Que al cargar la sesión inicial, pues ya se me ha cargado ese dataset, ¿vale? Entonces, para ver qué objetos tengo en R, ahora mismo cargados en esta sesión, pues hago un ls y vemos ahí un poquito modelos que tengo cargados, que tengo varios modelos, tengo ya los splits de training, de validación y de test, tengo el objeto de H2O, tengo data frames por aquí, tengo un montón de cosas cargadas por aquí, ¿vale? Entonces, la cosa, lo primero que habría que hacer es justamente inspeccionar el dataset, ¿vale? Lo hemos visto así muy de pasada,
La cosa sería inspeccionarlo pues con código, ¿vale? Para verlo un poquito. Vamos a ver la dimensión del dataset. ¿Cuántas filas y cuántas columnas tiene mi dataset? ¿Vale? Bueno, pues es lo que nos sale aquí. Decir que cada vez que ejecuto una línea, aquí me aparece duplicado, ¿vale? Aparece dos veces. Que descartar eso, ¿vale? La cosa es que nos dice el número de filas y el número de columnas, ¿vale? Tiene 284.807 filas, 31 columnas. La última columna de todas será la columna class, que va a ser nuestro target. La columna que queremos predecir, ¿vale? Aquí le echamos un vistazo un poquito a la parte de arriba del dataset, ¿vale? Y pues esto nos serviría, pues para ver un poco qué valores toman estas features. Bueno, me lo pone duplicado, pero bueno, empezamos por time, V1, V2, ves un poco aquí qué valores van tomando las features. Ves aquí que los primeros valores todos son de valores de transacciones verídicas, normales. Ves la cantidad de cada transacción, ¿vale? Que ha tenido cada transacción. Después con tile, pues vemos por abajo, a ver un poquito el dataset por abajo, lo vemos por arriba, lo vemos por abajo, las primeras filas, las últimas. Y la cosa, bueno, aquí con summary, pues veríamos una serie de estadísticos como la media, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y tal, ¿vale? Esto nos serviría pues para ver un poco la distribución de nuestros datos de cada feature. Vemos el valor mínimo que toma esa feature, el primer cuartil, la mediana, la media, el tercer cuartil y el máximo. Así vemos para cada feature, pues en qué rangos va a estar contenido, es decir, los valores que toma esa feature, cuál va a ser el valor mínimo, el valor máximo, la mediana, ¿vale? Y vamos un poco a la distribución de esos datos, ¿vale? Después, aquí, vemos una descripción de cada feature, ¿vale? Vemos el tipo de dato de cada feature, vemos una serie de ejemplos que toma cada feature, ¿vale? Vemos que la variable target para nosotros, que es class, es un factor, ¿vale? Es pues, de tipo que tiene dos, una variable categórica que tiene dos niveles, que son o 0 o 1. El 0 habíamos dicho pues que era transacción legítima, el 1 es que es una transacción fraudulenta. Entonces aquí lo que pongo es que se realizaría el tema de un preprocesamiento, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque lo primero que voy a hacer, o sea, lo tengo ahí escrito en código, yo lo voy a explicar, pero no lo voy a hacer pues porque quería ver qué resultados obtenía así primeras a las bravas, ¿vale? Es decir, sin hacer preprocesamiento. ¿Pero qué se haría? Pues un poquito lo que tengo puesto por aquí, que es lo primero, ver qué variables tienen varianza cero. ¿Qué significa que una variable tenga varianza cero? Pues que toma siempre el mismo valor. Y a mí no me interesa una variable que toma siempre el mismo valor, sino me interesa variables o features predictivas que toman distintos valores y que en función de cada valor me va a determinar un valor distinto del label, ¿vale? Entonces, las features que toman siempre el mismo valor para mí son constantes, es decir, son como algo superfluo, siempre toma el mismo valor, no. No en función de este valor de esta feature me va a modificar el valor del target, ¿vale? Entonces, la cosa es siempre quitarte pues aquellas features que tienen varianza cero o que tienen varianza cercana a cero, que eso es lo que hace la función esta de caret, todo esto lo hace la librería caret en la función de near zero bar, ¿vale? Pues que le pasas el dataset credit card y entonces pues así te vas calculando cuáles tienen una varianza cercana a cero, que calcula las que tienen varianza cero y las que tienen cercana a cero, y para eso lo hace con esas dos condiciones que os tengo puesta ahí, es decir, que el porcentaje de valores únicos sea menor que el 20%, es decir, no solo los que toman siempre el mismo valor, sino que las que aquellas features que tienen como valores únicos menos del 20% de sus valores, ¿vale? Pues entonces son variables con varianza cercana a cero. Y también me quito aquellas en las que el ratio entre el valor más frecuente de esa variable y el segundo valor más frecuente, pues justamente cumpla esa condición que os tengo puesto ahí, sea mayor que 20, ¿vale? Porque me puede dar problemas al final. Pues eso es lo que hace esa función de la librería caret, el near zero bar. Pues la idea es que te quedas ahí en NZV, al final ahí, pues con las columnas que tienen esa varianza cera próxima a cero o cero, y te la quitas de tu dataset. Eso sería el proceso, ¿vale? Es decir, aquí es lo que estarías. Encuentras aquí cuáles tienen las columnas, las features que tienen una varianza cercana a cero, y después lo que haces en esta fila es guardarte en un nuevo dataset que es filtered near zero variance, y yo he puesto CC de credit card, ¿vale? Pues te quitarías todas aquellas, es decir, te coges todas las columnas de mi dataset credit card, cojo todas las filas, y excepto aquellas filas que correspondan con las que tienen varianza cercana a cero, ¿vale? Es decir, aquí lo que hago es quito las columnas que tienen varianza cercana a cero, ¿vale? Y te quedas pues con un dataset filtrado, con una, se supone, con unas dataset, con unas columnas más útiles, ¿vale? Y después haces el DIM para ver cuántas columnas, te has quitado. Y después otra cosa que hago aquí de preprocesamiento
es ver la correlación lineal entre las variables. Y lo que hago ahí es calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿vale? Y con ese el coeficiente de correlación lineal de Pearson, lo que te va a decir, te va a coger dos variables, dos features, y te va a decir si están linealmente relacionadas, tanto directa como inversamente, ¿vale? O si no hay relación lineal entre ellas, que eso no quiere decir que no haya relación, sino que puede haber otro tipo de relación que no sea lineal. Si te da un valor el coeficiente de correlación lineal de Pearson, si queréis os pongo la fórmula, pero la idea es que te devuelve un valor comprendido entre menos 1 y 1. Si te devuelve menos 1 es que hay una relación inversa entre las dos features, es decir, que a medida que aumenta uno disminuye la otra, ¿vale? Si te da un 1 es que hay una relación totalmente lineal, a medida que aumenta uno disminuye a otra. Si te devuelve 0, pues te dice que no hay relación lineal, pero puede haber otro tipo de relación, ¿vale? Pues es un poco lo que hace ahí, pero con la forma de hacerlo de la librería que tiene que tiene Core, esta de aquí, ¿vale? Y al final, pues te quitas. La idea sería seguir el mismo proceso que con las columnas anteriores que tienen varianza cercana a cero, y te quitas justamente aquellas que tengan una correlación muy alta, ¿vale? Pues porque son superfluas, son duplicadas, ¿vale? Es decir, con tener una, no necesito todas las demás que sean correlacionadas linealmente, ¿vale? Pues eso sería una especie de preprocesamiento simple, ¿vale? Yo, como quería hacerlo primero a las bravas, así que es lo que se obtenía sin hacer limpieza de nada. Bueno, pues después me creaba aquí, me pasaba mi dataset a el formato de data frame que tiene H2O, ¿vale? Porque H2O tiene una especie de formato especial de data frame, ¿vale? No solamente, no es el data frame de R, sino tiene un data frame especial, pues es lo que haces ahí, te lo conviertes y te lo creas en, te lo guardas en la variable CCH2O, ¿vale? Que es la que yo me he creado ahí. Pero si vemos por aquí, ya la tengo creada. En esta parte que bueno, vosotros no lo veis, pero lo voy a poner aquí, os lo enseño. Justamente, ya lo tengo aquí cargado. Como he cargado la sesión, pues ya lo tengo cargado aquí. Estas son todas las variables de entorno que tengo ya cargadas, ¿vale? Bueno, pues a continuación, una vez que he hecho eso, pues ya quedaría hacer un poco los splits, es decir, partir mi data frame, que ya lo tengo en modo de H2O, pues partirlo en conjunto de entrenamiento, validación y test, entrenamiento de 0,6, es decir, del 60%, el 20% para validación y el 20% restante para test, ¿vale? Y eso me lo voy guardando en training, validation y test, ¿vale? Eso es un poco lo que voy haciendo ahí. Después digo que mi variable respuesta, mi target, va a ser la variable class, que se llamaba class en mi data frame, ¿vale? Después digo que los predictores, pues van a ser todas las demás features, ¿vale? Y después, una cosa que se suele hacer siempre, pues es hacer un modelo base. Es decir, haces una red neuronal muy sencilla, con unos hiperparámetros muy sencillos, y ves qué performance obtienes, qué rendimiento obtienes ya de base. ¿Lo has considerado mantener? Voy para arriba. Sí, sí, cuenta. La relación entre 0 y 1 con el target. Esto, lo primero que he hecho ha sido justamente, es que justamente es lo que hago ahí con la importancia, o sea, aquí lo vas a ver un poco con el balance de las clases. No sé si eso responde a tu pregunta. Una cosa que os he dicho ahí al principio, si dices la relación de ceros y unos con el target, es decir, no sé si te estás refiriendo a que hay muchos más ejemplos de una clase que de otra, ¿te refieres a eso? O, sí, justamente eso, te comento, es que eso lo hago aquí, eso lo hago porque me va a predecir siempre, lo más, siempre va a tirar a la clase mayoritaria, y eso lo hago justamente aquí, que es lo que quería decir. Primero, justamente lo tengo puesto en dos modelos, el modelo base, ¿vale?, en el que no tengo en cuenta eso, ¿vale?, es decir, lo hago tal cual, el label, y si bajo un poquito más para abajo, modelo base balanceado, que es lo que os iba a introducir ahora, cuando llegara a continuación, ¿vale? Es que lo tengo puesto por fases. Voy desde lo más básico, veo qué performance obtengo y voy optimizando, así hasta que al final voy a hacer una búsqueda en grid, una random aleatoria, ya os lo voy a ir comentando, ¿vale? Lo tengo puesto un poquito como sería, de primeras a lo base y voy mejorando, ¿vale? Y luego así lo vais viendo, un poquito. ¿Vale? Bueno, pues la idea justamente es eso, es veo aquí, ay, que me subió bastante, veo aquí lo más básico, ¿vale? Le paso el training, el validation, me creo una red neuronal que va a tener dos capas ocultas, pues de 200 neuronas cada capa oculta, con una sola epoch. Una epoch, no sé si sabéis la diferencia entre epoch e iteración, pero básicamente una epoch es una pasada pues por lo que serían todos los datos, ¿vale? Una pasada por todos los datos, y una iteración lo vamos a considerar pues una actualización de los hiperparámetros de la red. Es decir, si yo actualizo los hiperparámetros cuando termino de dar una epoch por todos los datos con los que yo estoy trabajando, entonces coinciden, iteración y epoch coinciden.
pero yo puedo actualizar los hiperparámetros antes de haberme recorrido todos los datos por la red neuronal, antes de haber alimentado a la red neuronal con todos mis ejemplos, ¿vale? Es un poquito para de nomenclatura, ¿vale? Cuando veáis epoch aquí o escuchéis hablar de iteración, pues es un poquito ahí el tema, ¿vale? Bueno, pues utilizo una función de activación de tangente hiperbólica, la que habíamos visto, que te lo acota entre menos 1 y 1, ¿vale? Y entonces, lo que yo voy a hacer por aquí es cargarme el modelo. O sea, ahí lo habría tenido que ejecutar en lo suyo, pero... Uy, que me voy. Yo aquí me lo cargo. O sea, lo cargo de que lo tengo en disco, ¿vale? Lo ejecuto. Pumba, a ver, ya lo he ejecutado. Y ahora, pues si veo aquí el área bajo la curva en el conjunto de test, ¿vale? De este modelo, como ya... A ver qué he hecho. Algo me lo he copiado mal. Lo aseguro. Sí. No he cargado algo. Como estoy aquí, me he ido para abajo. A ver. Aquí. Voy a hacer una cosa. Que es hacer esto. Aunque ya lo tengo. ¡Ey! No, quieto. No te vayas. Aquí. Pum, pum, pum. Me cargo el credit card. Para tenerlo bien cargado. Que lo vea. Vamos. Tardó un poquito, ¿vale? Porque como estoy aquí cargando cosas ahí también sin ver mucho qué cosas tengo por aquí, ¿vale? Lo más seguro que haya alguna información que no me he cargado. Entonces me cargo esto. ¿Vale? Me estoy ahí separando todo. Pum, pum, pum. Le digo a la clase respuesta. Aquí. Pimba. Perfecto. Aquí los predictores. Perfecto. ¿Vale? Y ahora, si yo me voy aquí. Y me lo cargo bien. A ver, aquí que lo ejecute bien. Vale. Y ahora, una vez que lo tengo cargado del model base, que lo tengo aquí. Perfecto. Me voy aquí. Y a correr. Y ahora sí. Ahora sí me lo va a dar. Vale, me lo sale duplicado. Vale. Uy. Sí, vale. A ver. Perfecto. Es que tengo un poco un tinglado un poco pifostio, ¿vale? Ya lo comentaré después. O sea, estoy conectado desde mi ordenador por TeamViewer aquí porque no puedo conectarme directamente por HDMI a mi ordenador. A este ordenador que lo tengo con Ubuntu, ¿vale? Y estoy haciendo un poco un puente entre... Guay, ¿vale? Entonces, la idea es que ya esto ya lo he entrenado muchas veces, ¿vale? Ya me ha ido mejorando mucho, ¿vale? Pero la idea de base, pues me dice eso. Y la idea después es que, vale, perfecto. Es lo que me ha dicho él. Aquí hay prácticamente... mogollón de prácticamente la totalidad de los datos que son de fraude, o sea que son de un comportamiento normal, pero hay muy pocos ejemplos de fraude. Entonces, ¿qué se suele hacer? Hay varias aproximaciones. Cuando tienes muy desbalanceado tu dataset, hay pues como tres aproximaciones que se suelen tomar, luego hay más, ¿vale? Pero las principales son estas. Pues la primera de todas sería hacer un undersampling que se llama de tu clase mayoritaria, es decir, en nuestro caso la clase mayoritaria son los casos de transacciones normales, las verídicas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues miras y dices, en mi dataset, ¿cuántos ejemplos de fraude tengo? Pues imagínate, tengo N. Pues entonces, tú lo que vas a hacer es que vas a coger N ejemplos de la clase mayoritaria, es decir, siendo N el número de ejemplos de la clase minoritaria. Y con eso lo que estás haciendo es reducir el número de ejemplos de la clase mayoritaria. Es decir, vas a tener el mismo número de ejemplos de la clase mayoritaria que de la clase minoritaria, ¿vale? Eso sería la primera aproximación, undersampling de la clase mayoritaria. Después tienes otra aproximación, que es oversampling, pero de la clase minoritaria, ¿vale? Es decir, empiezas justamente a coger y a tus ejemplos de la clase minoritaria, empiezas a hacer oversampling de ellos, de los casos de fraude. Y después tienes otra aproximación, que es un poco el SMOOT, la técnica de SMOOT, que te genera ejemplos de la clase minoritaria, pero son ejemplos sintéticos. ¿Qué hace? Pues lo que hace es que mira tus ejemplos de la clase minoritaria, el SMO, y mira también sus nearest neighbors, ¿vale? Es una técnica de clustering, los nearest neighbors, que son como los vecinos, ¿vale? Los que están muy cerca, los puntos que estarían muy cerca de mis casos de fraude, ¿vale? Y entonces, a continuación, pues se pueden hacer distintas operaciones. Como por ejemplo, una de las formas es que coges tu ejemplo de fraude, ¿vale? Y le restas ese nearest neighbor que has encontrado, ese punto que es muy parecido, ¿vale? Y a continuación eso lo multiplicas, ese resultado lo multiplicas por un número aleatorio entre 0 y 1, ¿vale? Y después ese vector que te queda, al final, ese número que te va a quedar, al final
lo que haces es que lo multiplicas a tu ejemplo original de fraude. Y es como que estás variando un poquito tu ejemplo de fraude para que no sea exactamente igual, pero que siga la misma distribución. ¿Vale? O sea, estás un poco modificando tu ejemplo de fraude, pero que permanezca la misma, o sea, que no tenga exactamente los mismos puntos de datos, ese ejemplo de fraude, pero que siga la misma distribución. ¿Vale? Eso sería un poco el SMOT. ¿Vale? La técnica un poco de SMOT que te genera ejemplos de la clase minoritaria, pero sintéticos. ¿Vale? No solo con reemplazamiento, sí, sí. Exactamente. Porque lo que sería el oversampling de la clase minoritaria lo que hace es con reemplazamiento, es decir, empieza a coger datos de la clase minoritaria y los empieza como a duplicar, ¿vale? Pues otra técnica que es para modificar un poquito tus ejemplos de la clase minoritaria, que sigan el mismo patrón, la misma tendencia, pero que no sean exactamente iguales, pues es la técnica de SMOOTH, ¿vale? Entonces, esta librería de H2O, cuando tiene una opción en los hiperparámetros, que son estas de aquí, pues lo que he hecho ha sido coger los mismos hiperparámetros que el caso anterior, con el mismo epoch, la misma arquitectura, la misma tangente, o sea, la misma función de activación, pero le he añadido justamente el balance classes, este, y lo he puesto a true, que es un poco lo que hace ahí él, justamente el H2O este, es un oversampling de la clase minoritaria. Tiene una manera de hacer SMOOTH, ¿vale? Pero es un poco más complejo. La forma que tiene más sencilla de hacer un balanceo de las clases y que tengas el mismo número de, ¿sabes? Que lo tengas un poco más equilibrado a la cosa, pues es justamente con este hiperparámetro. Es lo que se llaman los hiperparámetros, ¿vale? Entonces, esto lo... A ver si me encuentro el rato. Ahí está, ¿vale? Esto me lo cargo por aquí, que lo tengo también en disco, para no tener que entrenarlo, ¿vale? Pues la idea es que me lo cargo de disco igual. Y vemos ahora, del model balance, vamos a ir comparando cómo va mejorando. Vale, pues va mejorando un poquito el área bajo la curva, ROC, ¿vale? Vemos que va mejorando. Y lo que os quería enseñar sobre todo es que, vale, tú te creas, la idea de esto es que nos quedemos un poco pues, con la metodología, ¿vale? Tú te creas tu punto base, en el que ves un poco lo más bajo que puedes obtener, le vas metiendo unas pocas mejoras, pero la idea no es meterle una mejora cada vez y volver a entrenar, sino la idea es hacer una búsqueda en grid de hiperparámetros. Es decir, tú te creas como un grid de hiperparámetros con distintas configuraciones. Lo que he hecho aquí es que me he creado una arquitectura que voy a tener una red neuronal que tiene dos capas ocultas, cada una con 300 neuronas. Otra arquitectura en la que voy a tener cuatro capas ocultas, justamente de 400 neuronas cada capa oculta, la primera, segunda capa oculta, tercera capa oculta, cuarta capa oculta, todas con 400 neuronas, ¿vale? Son dos arquitecturas distintas. Después me he puesto en funciones de activación la ReLU, que os había enseñado, la ReLU con dropout, la tangente hiperbólica con dropout, maxout, que eso no lo había enseñado, pero que coge el máximo de todas las entradas, ¿vale? Y te devuelve ese máximo, maxout con dropout, ¿vale? Y entonces, bueno, y así pues una serie de hiperparámetros, el rate annealing que os había dicho con el ROI y el epsilon que habíamos visto, el L1, L2, y la idea de todo esto es que yo le he puesto aquí distintas configuraciones de hiperparámetros y la idea de todo esto es que me vaya creando redes neuronales con configuraciones de estas cogidas aleatoriamente, ¿vale? Y va a ir comprobando las métricas que voy obteniendo con cada modelo que me va generando, va a escoger aleatoriamente, pues a lo mejor escoge este de aquí, es decir, esta arquitectura, con esta función de activación, con este dropout, ¿vale? Que tiene del 0.2 a 0.7 con un paso de 0.05. Pues dice, con 0.2, a lo mejor con un RO de esto, con un L1, ¿vale? De ese valor. Va cogiendo aleatoriamente hiperparámetros, valores de esos hiperparámetros que tú lo has puesto y va construyendo modelos. Y después la idea es que va comprobando, de los modelos que va haciendo, va comprobando el performance de cada modelo. Y la idea es poner también algún early stopping, que es lo que he puesto por aquí debajo, que no lo veo, pero está por aquí debajo, no se ve todavía. Pero ya le he puesto por aquí, pues por ejemplo, el máximo número de segundos que se va a tirar entrenando un modelo, el máximo número de modelos que va a construir, ¿sabes? Para que no se tire infinito. Y la idea de todo eso después, bueno, justamente todo esto de la función de error, el log loss que habíamos visto, y un montón de hiperparámetros, lo de balance de clases a true, ¿vale? Estandarizar lo que hayamos visto, que lo estandarice las entradas. Pues la idea de todo esto es que vaya generándome modelos,
¿vale? Y que vaya comparando con esos hiperparámetros, vaya comparando los resultados y al final quedarme con el mejor de todos esos modelos, ¿vale? Es un poco, te haces tu punto base, te haces a lo mejor una pequeña mejorita y después ya te pones tu grid de hiperparámetros y lo lanzas a entrenar distintos modelos y al final todo esto te genera una serie de modelos, ¿vale? Te genera una serie de modelos y no sé si lo tengo cargado, si me daba error es que no lo tengo cargado, pero bueno, lo cargaría. El mejor modelo de todos, ya lo tengo cargado en una variable que se llama BestModel, que tiene justamente, a ver, que vea por aquí, tiene esta arquitectura que vemos aquí, a ver, os la voy a señalar, pues tiene justamente dos capas ocultas de 300, ¿vale? 30 unidades de entrada, pues es lo que habíamos visto de las features de entrada, al quitarle el class, ¿vale? El feature del label, pues te quedan 30, eran 31, pues te quedan 30, ¿vale? La salida, tienes un softmax, que es el softmax, es una función de activación que te devuelve, es para clasificación en porcentajes, ¿vale? Es decir, te dice el porcentaje de cada clase que hay, ¿vale? Es lo que te dice el softmax. Y al final, pues tienes o bien fraude o no fraude, pues eso te dice que son dos neuronas, ¿vale? Y el caso es que todas las neuronas de la capa de salida, al final, todas sus probabilidades tienen que sumar uno. Es lo que tiene el softmax. Es decir, cada neurona de salida de una capa softmax, pues te va a devolver un porcentaje, pero si sumas todas las neuronas de esa capa softmax, pues al final todas esas probabilidades se tienen que sumar uno, ¿vale? Y bueno, si queréis la fórmula, pues es E elevado a X partido por la raíz del sumatorio de todos los E elevado a X, ¿vale? Esa es la fórmula de softmax. Pero bueno, la idea es un poquito eso, te va devolviendo neuronas y cada neurona te devuelve una probabilidad y al final toda la suma de todas esas probabilidades tiene que ser 1, que es como el 100%, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco de todos los modelos que ha hecho, que creo que eran 14, ¿vale? Modelos los que termina haciendo con el early stopping que yo le puse y las configuraciones que yo le puse, pues me hizo 14 modelos y al final me encuentra que el que mejor resultado me da es este. Me voy a verlo por aquí, bueno, lo voy a cargar aquí, que lo tengo, aunque lo tengo ahí, pero lo voy a cargar bien aquí. Ves un modelo aquí, run, pumba, y después, si le hago aquí esto, el área abajo de la curva, en el conjunto de test, pumba, a ver que me lo calcule, pues te da al final, pues eso, vas haciendo ahí un montón de esto. ¿Qué es lo malo de esto? Pues que no tenemos los nombres de las features y es un poco complejo darle una interpretación. Habría que meterse un poco más y tampoco en esta charla, como quería enseñar otra demo, pues tampoco quiero detenerme demasiado en esta, ¿vale? Ya si hay preguntas, pues ya me detengo. Pero como veo que son las 9 y quería hacer la otra demo y me voy a quedar con parte de las redes neuronales recurrentes sin tostaros demasiado, porque la idea es que nos hagamos muy tarde, pues voy a pasar a la otra demo, ¿vale? Luego si hay preguntas, pues las respondo. Y luego, pues aparte, os voy a dar mi contacto pues, para cualquier cosa que os queréis contactar conmigo, ¿vale? Voy a cerrar esta, que esto sería como un ejemplo, a ver que me lo cierre, si le apetece, ahora, ¿vale? Y voy a ejecutar la del autoencoder, ¿vale? Esa la tengo puesta con Jupyter Notebook, ¿vale? Que hay, a ver. ¿Vale? Aquí que se me haga. Vale, pues aquí me voy a mi carpetita, que la tengo en Fraud Deep Learning, aquí, y lo tengo aquí. Vale, pues este ejemplo es también, utilizo también la librería H2O, ¿vale? Solo que lo hago con Python. Era un poquito para ver, utilizando la misma librería, pero con distintos lenguajes, ¿vale? Y bueno, pues esto pues es lo que os comenté hace un momento. Partimos de un dataset, que es de electrocardiogramas, cada fila del dataset pues va a ser una serie de lo que sería un latido cardíaco, ¿vale? Y la idea es que el conjunto de entrenamiento con el que yo voy a entrenar mi autoencoder se corresponde a 20 latidos sanos, ¿vale? ¿Para qué? Para que aprenda justamente cuál es el patrón que sigan los latidos sanos, ¿vale? Y luego voy a tener un conjunto de, o sea, el conjunto de test, que es con el que yo voy a buscar anomalías, va a estar formado por 20 latidos sanos, pero hay 3 latidos anómalos, ¿vale? Es decir, va a encontrar que cuando le lleguen estos 3 latidos anómalos, cuando una vez que hayamos generado el modelo, ¿vale? Hayamos entrenado el autoencoder y me haya generado un modelo predictivo, pues cuando se le aplique al conjunto de test,
veremos que los 20 latidos sanos que le pasa lo detecta como sanos, los 20 latidos sanos que hay en el conjunto de test lo detecta como sanos, pero los 3 latidos anómalos que se corresponden con cardiopatías, distintas cardiopatías, ¿vale? Los detecta como outliers, ¿vale? Como valores anómalos. Bueno, pues entonces, justamente es lo que pongo aquí. Un punto anómalo es el conjunto, en el conjunto de test será aquel que no sigue el patrón de la mayoría de los datos, ¿vale? ¿Y cómo lo voy a detectar? Pues porque el autoencoder obtendrá un error más alto al reconstruir ese dato. Es decir, el error que se produce al comparar la salida con la entrada va a ser mucho más alto a lo que se produce al reconstruir un latido sano, ¿de acuerdo? Entre la entrada y la salida de ese latido sano, ¿vale? Bueno, pues entonces empezamos ejecutando. Aquí esto. Pin, pin. Importamos la librería H2O, ¿vale? Perfecto. Aquí está creándome justamente lo mismo que hacíamos con R, que es la máquina virtual de Java, donde vamos a ejecutar la librería esta de H2O. ¿Vale? Después aquí ya me importo otras librerías, pues de matplotlib, el NumPy para mis estructuras de datos, el matplotlib pues para pintar, ¿vale? Me las importo. Y ahora aquí lo que estoy haciendo es justamente importar el conjunto de entrenamiento y el conjunto de test. Lo que hacía en el ejemplo anterior, tenía un dataset con todo junto y luego lo partía. En este ya lo tengo partido, ¿vale? Pima, ya me lo he importado. A continuación sigo el mismo proceso. Exploramos el data frame, pues me dice un poco la dimensionalidad que tiene, ¿vale? 20 filas y 210 columnas, ¿vale? Y ahora aquí justamente lo vamos a pintar un poquito para que veamos que, ¿veis? Esto es lo que os decía. Uy, sale un poco extraño. A ver. Aquí no se me ve en mi ordenador original no se me ve esta parte que hay aquí, ¿vale? Pero no sé, al pasarlo por TeamViewer se ha quedado un poco. Vale. Pues la idea es que justamente vemos un poco que todos los latidos sanos siguen el mismo patrón, ¿vale? Son de latidos distintos, pero vemos que siguen el mismo patrón, ¿vale? Es lo que vemos. Entonces eso es lo que tiene que aprender. A comprimir, tiene que aprender. Le estamos pasando 210 columnas, ¿vale? Y tiene que aprender a ver lo esencial de esas 210 columnas, comprimirlas y luego descomprimirlas e intentar regenerar la entrada, ¿vale? Eso es lo que tiene que hacer el autoencoder. Bueno, pues entonces vamos a ello. Pimba. Aquí es donde lo definimos, decimos que tiene, justamente como veíamos, que el autoencoder tiene en este caso una capa oculta, ¿vale? De 50 neuronas, ¿vale? Veíamos pues el número de columnas que tiene de entrada, que eran, ¿cuántos eran? 210, y le estamos poniendo 50, ¿vale? Entonces pues le ponemos la regularización L1 para evitar el overfit, 100 epochs, ¿vale? La función de activación tangente hiperbólica, lo que te acotaba entre menos 1 y 1, ¿vale? Ejecutamos el modelo y lo entrenamos. Aquí estamos entrenando el modelo, ¿vale? Como es chiquitito el dataset, pues entonces aquí sí lo entreno, ¿vale? Pues porque he cogido un dataset chiquitico. Esa era la idea. Pero vamos, es eso, ¿vale? Bueno, aquí lo visualizamos un poquito. Vamos viendo en cada época, pues el error que se va produciendo, el mean square error, y el RMSE es el root mean square error, que es lo mismo que el MSE, solo que con la raíz cuadrada, ¿vale? Y la idea de todo esto es que sea cada vez más pequeño, que a medida que vayamos en epochs, el error de entrenamiento, el mean square error, vaya siendo cada vez más pequeño, ¿vale? Eso es un poquito la idea, ¿vale? Que cada vez que vayamos tuneando, es decir, la red neuronal, cada vez que la vayamos entrenando con nuevos ejemplos, ¿vale? Pues vaya mejorando, vaya aprendiendo a hacerlo cada vez mejor, ¿vale? Y entonces, pues es lo que pongo aquí ahora mismo. El autoencoder ahora es capaz de comprimir por los latidos cardíacos, los heartbeats, ¿vale? Y entonces, una vez que ya le hemos entrenado para aprender a comprimir, ¿vale? Y a descomprimir, pues vamos a ver cuál es el error que se produce, ¿vale? Vamos a ver qué error hay entre los valores de la capa de salida y los valores de la capa de entrada, que lo ideal sería que coincidieran, es decir, que me haga esa reducción de dimensionalidad en la capa oculta y después que pueda volver otra vez a partir de esas features básicas que contienen la información esencial, sea capaz de reconstruirme la entrada lo más verazmente posible. ¿Vale? Y entonces es lo que pongo aquí. Obtener un error bajo significará que la red es capaz de comprimir bien la entrada y eso indicará que se trata de un caso conocido.
Un error alto hará referencia a que la red no ha visto ese ejemplo antes y por tanto es una anomalía. No sigue ese patrón, no ha visto ese patrón antes, ¿vale? Entonces, pues lo calculamos pues con la función anomaly, aplicándolo sobre el conjunto de test, ¿vale? Que es lo que hemos hecho aquí. Hemos aplicado el modelo con la función anomaly, es decir, que lo que hace esto es calcularme el error que hay entre la capa de salida y la capa de entrada. ¿Sobre qué datos? Pues sobre los datos del conjunto de test, es decir, no sobre los del entrenamiento, sino sobre el conjunto de test para ver qué tal está generalizando este modelo, ¿vale? Bueno, pues el siguiente paso es ver qué herbits del conjunto de test son una anomalía, ¿vale? Es decir, le hemos entrenado para aprender a reconocer los patrones de latidos cardíacos sanos, pues ahora cuando lo aplicamos a un conjunto de datos en donde hay anomalías, donde hay gente con enfermedades cardíacas, pues tiene que intentar detectármelas como anomalías, esos latidos cardíacos, ¿vale? Vale, pues es lo que hacemos aquí. Aquí nos lo pasamos a un data frame, es lo que hemos ejecutado, ¿vale? Nos lo pasamos a un data frame. Y la idea aquí, justamente, es crearme una nueva columna en el data frame, que tiene los errores. Este data frame que me he calculado aquí tiene los errores, ¿vale? De los ejemplos del conjunto de test, pero la idea es crearme una nueva columna en ese data frame que vamos a llamar rank, donde voy a tener, en primer lugar, aquellos latidos cardíacos que son los que tienen un mayor error, es decir, los que son anomalías, es lo que estoy haciendo aquí. Es decir, ponerme en orden descendente, colocarme justamente los que tienen un mayor mean square error entre la salida y la entrada, que van a ser justamente los que son anomalías, los que no siguen el patrón de los latidos cardíacos sanos, ¿vale? Pues me los pongo en orden descendente y me lo paso a una columna del data frame que estoy creando que se va a llamar rank, ¿vale? Pues es lo que hago aquí. Pues es justamente eso. ¿Veis? Aquí me he creado esto. Pumba. Y entonces pues vemos aquí los que tienen mayor error. ¿Vale? Ahora vamos a ponerlo de una forma más visible. ¿Vale? Por aquí no se ve muy bien. Simplemente aquí me he puesto justamente los errores, los mean square error. ¿Vale? Pero en la columna rank. ¿Vale? La idea es ponerme más información que me diga a qué latidos cardíacos se refiere este mean square error. ¿Vale? Que eso es lo que voy a hacer aquí. En el siguiente paso. Que es relacionar esos mean square error pues con los latidos cardíacos. ¿Vale? Pues es aquí. El latido cardíaco, lo tengo aquí, el latido cardíaco 21 de mi conjunto de datos de test, como os dije que cada fila era un latido cardíaco, ¿vale? Pues el 21 es el que tiene un mayor error de reconstrucción y por lo tanto se podría considerar un outlier. Bueno, la cosa es que una vez que nosotros nos hemos clasificado de esta manera, yo al final tengo que ponerme un umbral, tengo que ponerme un threshold, tengo que ponerme una especie de límite que me diga qué considero una anomalía y qué no considero una anomalía. Aquí digo, pues, que los que tengan un error de reconstrucción mayor que 1.0, ¿vale? Porque si te fijas, al final muchos tienen un error de reconstrucción de 0.00, ¿vale? Eso sería un error muy chiquitito, pero si vamos a los del principio, ostras, tiene un error de reconstrucción de 9, este de 7, este de 2. Los demás ya tienen un error de reconstrucción que sigue el mismo patrón, de 0.00. Eso es lógico, ¿vale? Tener ese error de reconstrucción es lógico porque al final estás comprimiendo, estás perdiendo parte de la información. Cuando comprimes y después descomprimes, estás perdiendo parte de la información. Eso hace que la salida no sea calcada a la entrada, pero que haya un error muy chiquitito. Pero aquí se ve, ¿vale? Pues que los que tienen un error ya mayor de 1, pues sí los podemos considerar como una anomalía. Y es lo que vamos a ejecutar ahora. ¿Vale? Pues es quedarme pues un poquito pues con los que tienen uno mayor que uno, que son con el latido cardíaco 21, el 22 y el 20. ¿Vale? Y ahora la idea es pintármelo, ¿vale? Para que se vea más visualmente. Me lo paso a un data frame, ¿vale? Lo pinto, ¿vale? Aquí tengo todos. Tengo todos los latidos cardíacos en el que vemos que todos siguen la misma estructura, pero vemos como que hay tres, este, este y este, que van a su bola, ¿vale? Son anomalías. Y si los quiero ver más bonito, más destacado, pues me los pongo a las anomalías en rojo, que es lo que hago aquí. Y aquí justamente, pues vemos ya muy claramente, en distintos colores, cómo los buenos, los que siguen los latidos cardíacos sanos, correspondientes a un patrón sano, siguen esta estructura, ¿vale? Y los que son anómalos, que tienen alguna cardiopatía, pues se ven claramente, ¿vale? Y esto entonces pues, es una aplicación de estos autoencoders. Detección de anomalías, esto para un caso médico, aplicarlo a lo que queráis, ¿vale? Que tenga que ser un caso en particular vuestro, ¿vale? Y bueno, esto en cuanto a dos demos que os tenía preparadas. Y entonces,
Por aquí, a ver si lo encuentro. Esto, a ver. Me deja ponerlo esto en grandote. Presentación. Iniciar desde la dispositiva. Vale. Pues la cosa es terminar la charla comentando un poquito ya de lo que os comentaba al principio, que es algo que con lo que más nos estamos dedicando aquí en el Labs, ¿vale? De DataHacks. Que es un nuevo tipo, bueno, es otro tipo de redes neuronales. Antes os dejé caer unas que eran las convolucionales, pues que son, se utilizan sobre todo para problemas de aprendizaje de visión, de reconocimiento visual, pues por ejemplo para los coches autónomos y todo esto, para reconocimiento de imágenes, de vídeo y todo esto, sobre todo eso son las convolucionales. Y después pues otro tipo, pues tenemos las redes neuronales recurrentes, ¿vale? Y después hay otro tipo también, bueno, son las por refuerzo, que son las que se utilizan sobre todo pues para temas de aprendizaje, pues imágenes se utilizan mucho para videojuegos, para entrenar a inteligencias artificiales para realizar tareas por refuerzo, en el que vas haciendo una tarea y tú no le dices exactamente si lo ha hecho bien o si lo ha hecho mal, sino que en función del movimiento que va tomando, él tiene un espacio de movimientos y en función del movimiento que toma, lo premias un poquito más o un poquito menos, ¿vale? Esas serían las por refuerzo. Después están las redes neuronales recurrentes que tienen memoria, que las voy a comentar ahora un poquito, que es un poco a lo que más nos dedicamos aquí, ¿vale? Y después tenemos otras bastante apasionantes, que son las que un poquito las que más están pegando fuerte ahora mismo, que son las GANs, que son las redes neuronales adversarias, que es poner a una red neuronal contra otra, una que intenta engañar a la otra y la otra que intenta detectar ese engaño, ¿vale? Y eso, sobre todo, a mí me parece apasionante porque yo vengo del mundo de la seguridad informática y para mí el tema del hacking y eso es, de verdad, sería lo suyo. Es decir, es hacer una red que esté intentando meter inyecciones maliciosas de código y otra inteligencia artificial que esté intentando justamente sanitizar y detectar esas inyecciones, ¿vale? Que esté intentando ver qué filtros está intentando saltarse la primera red neuronal atacante. Eso está bastante bien, ¿vale? Y para eso también prepararemos un taller, ¿vale? Que eso es una cosa bastante chula. Y lo orientaré ese taller justamente a temas de hacking. Intentaré hacer una red neuronal adversaria que intente hackear algo. Veremos cómo intenta hackearlo y otra que intenta justamente detectar ese hackeo, ¿vale? Y pero aquí quería terminar la charla de hoy pues introduciendo las redes neuronales recurrentes. ¿Por qué? Pues también tenemos previsto dar otro meetup que sea de generación de chatbots pues utilizando redes neuronales artificiales, en este caso redes neuronales recurrentes, ¿vale? Bueno, pues las redes neuronales recurrentes son redes neuronales que al final van a tener un poco de memoria, porque imaginaros pues que a mí me piden desarrollar un sistema que sea capaz de describirme o clasificarme el tipo de escena que se produce en cada momento de una película. Pues a mí para clasificar cada escena me vendría, por ejemplo, muy bien tener un contexto de lo que ha ocurrido en las escenas anteriores, ¿vale? Pero claro, no está claro cómo con la red neuronal del perceptrón multicapa que yo os he dado puede darle información de eventos pasados al evento actual, ¿vale? Pueda darle esa información adicional, como ese contexto. Y ahí es donde entran las redes neuronales recurrentes. ¿Y cómo consigue tener esa especie de memoria? ¿Cómo consigue almacenar ese contexto previo en la red neuronal recurrente? Pues mediante bucles, ¿vale? Una red neuronal recurrente, pues esto es una simplificación, ¿vale? Esto sería una pieza de código en el que, imaginaros, porque tenemos una celda, ¿vale? Y aquí tenemos, él entra una entrada X sub T, devuelve una salida H sub T, pero tiene un bucle que le permite justamente pasar información de la etapa actual a la etapa siguiente, ¿vale? Es decir, que imaginaros que es como una red neuronal recurrente, es como múltiples copias de una misma red neuronal, donde cada copia le pasa un mensaje a la siguiente, que es lo que ocurriría si desdoblamos este bucle. Es decir, si desdoblamos este bucle, tenemos múltiples copias de la misma red neuronal, sobre cada copia le pasa un mensajito, ese contexto del que os hablaba, a la siguiente, ¿vale? Pero claro, esto no podremos pensar, joder, pues si estas redes neuronales recurrentes pueden almacenarme información pasada, esto es la leche. Claro, aquí entra el tema de cuánta información pasada pueden almacenar. Es decir, ¿pueden almacenarme información que está muy alejada en el tiempo? ¿Hasta dónde pueden almacenarme esta información en el tiempo? ¿Cuánto? ¿Vale? Pues ahí es uno de los problemas que tienen las redes neuronales recurrentes, porque en teoría se supone que no tendrían problemas de almacenar información a lo largo del tiempo. Imaginaros pues que yo empiezo diciendo el protagonista de mi historia o de la película nació en Francia, después digo toda su vida y al final, después de contar toda su vida, digo y el idioma nativo de mi protagonista es él. Y mi red neuronal recurrente tiene que predecir cuál es el idioma natal en función del contexto. Pues me tengo que ir al principio de todo el contexto cuando dije que había nacido en Francia para saber que su idioma natal es el francés.
Entonces, la cosa es que cuanto más alejado en el tiempo esté la información relevante del lugar donde la voy a necesitar, peor va a funcionar. Se va a ir disipando esa información, ¿vale? Con las redes neuronales recurrentes tradicionales. Y ahí es donde surgen las LSTMs, que son las siglas de Long Short Term Memory, ¿vale? Es un tipo especial de red neuronal recurrente, pero que veremos que está especialmente diseñada para almacenar información durante largos periodos de tiempo. Es decir, no es algo que le vaya a costar un gran esfuerzo, sino que va a ser un poco su comportamiento por defecto. Está especialmente diseñada y tiene mecanismos para almacenar información y recordarla durante largos periodos de tiempo, ¿vale? Las LSTMs. Entonces, ese problema de almacenar información durante largo periodo de tiempo se suele llamar, lo encontraréis como long term dependencies, ¿vale? Que son al final las siglas un poquito de long short term memory, ¿vale? Que permiten justamente recordar pues información durante largo periodo de tiempo. ¿Y cómo consigue recordar ese tipo de información? Pues utiliza una estructura, que es la que tengo pintada aquí, que utiliza lo que se denominan tres gates, que son forget gate layer, input gate layer y output gate layer. ¿Vale? Bueno, pues la idea de una LSTM es que va a tener justamente, bueno, no sé si meterme mucho aquí, ¿vale? Porque esto me llevaría más tiempo y quizás ya es tarde para eso y me podéis odiar si me pongo a explicaros todas las fórmulas, ¿vale? Pero básicamente la idea es que tiene mecanismos para ver cuál es la información del contexto previa, ¿vale? Y quedarme de este contexto previo en cada celda y poder añadirle información nueva, ¿vale? Poder ir actualizando esta información y borrar la información que ya no quiero. Es decir, nuestra memoria, ¿qué es lo que hace? Nos permite almacenar información, pero para almacenar información tiene mecanismos también de olvido, ¿vale? Es decir, tiene mecanismos de olvido. Y lo que hacemos con esto al final básicamente es, ya lo explicaré mucho mejor en otro que sea específicamente de esto, que sea de generación de chatbots y desarrollaremos un chatbot pues utilizando TensorFlow y que sea inteligente, ¿vale? Que veremos cómo puede ser generativo. Y ya me meteré bastante bien en esto, en las LSTMs, y veremos un poquito en profundidad esto. Pero básicamente tiene mecanismos para olvidar la información que debe de olvidar y almacenar nueva información útil, ¿vale? Según va avanzando en la cadena, en esta cadena, pues en cada celdita vamos a ir borrando información que no consideramos relevante porque para nuestra tarea no va a ser relevante. A lo mejor para este punto sí es relevante, pero para otros puntos más adelante no, ¿vale? Y va a ir añadiendo nueva información, ¿vale? Eso es un poquito. Y todo eso va a estar controlado por gates, que un gate, para que os hagáis una idea, es una capa, una función de activación sigmoidal, ¿vale? Que te devuelve o bien un 0 o bien un 1 o un valor entre medias. Es decir, la capa sigmoidal lo que hace es que si lo que le va a entrar de entrada lo queremos bloquear, la capa sigmoidal lo va a devolver un 0, si no queremos que de esa entrada entre nada, si queremos que dejar pasar toda esa entrada, pues la capa sigmoidal me va a devolver un 1, si queremos dejar pasar parte de esa información de entrada, volverá un valor intermedio, ¿vale? Pues es como una puerta, como abrirla del todo, abrirla un poquito o cerrarla del todo. Eso es la capa sigmoidal. Y eso es lo que va a ser el gate. El gate va a estar formada por una capa sigmoidal, que son estas que vemos aquí, y por una operación pointwise de multiplicación. Una operación pointwise es que si tenemos dos vectores, pues cojo el primer elemento del primer vector y lo multiplico por el primer elemento del segundo vector. El segundo elemento del primer vector por el segundo elemento del segundo vector. Eso es una gate y va a tener tres gates, ¿vale? Y en función de eso, lo que va a hacer la LSTM es, en cada celda, borrar la información que tengamos que interese borrar y añadir nueva información. Como ejemplo, pues imaginaros pues que yo tengo que generar justamente un chatbot, ¿vale? Y ese chatbot, por ejemplo, en este contexto que tiene aquí, pues puede estar en el contexto de esta celda, puede querer almacenar, entre otras cosas, por ejemplo, el género del sujeto, ¿vale? Si es masculino, si es femenino. Pues imaginaros que ahora me llega un nuevo sujeto a mi frase, ¿vale? Pero yo estoy almacenando aquí el género del sujeto anterior. Entonces, con el forget gate layer, lo que querré es olvidar el género del sujeto anterior, ¿vale? Con el input gate layer, al final, lo que querré es almacenar el género del nuevo sujeto en esta celda, en este contexto, ¿vale? Y en el output gate layer, pues además de haber almacenado esa información, pues puedo querer decir si está en singular o plural el sujeto para al final predecir cuál va a ser el tiempo verbal en el que tengo que generar el verbo. Porque si yo estoy tratando con un sujeto, puede querer, me van a pedir predecir, mi modelo va a tener que predecir dado una serie de palabras. Imaginaos que me ha llegado el sujeto, pues la siguiente palabra que tengo que predecir es el verbo, ¿vale? Pues entonces, si yo tengo esa información en el contexto, es decir, si tengo la información del género y además tengo la información de, es decir, si es masculino o femenino y si es singular o plural, pues eso me va a servir para predecir
adecuadamente la forma verbal del verbo, ¿vale? Es un poquito cosa así, ¿vale? Lo que hace con esas gates, esas puertas, ¿vale? Bueno, y la cosa es que cuando estamos trabajando con redes neuronales, a la red neuronal no la podemos pasar palabras en texto. Él no entiende palabras en texto, entiende vectores de números, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguimos al final hacer, cómo se nos podría ocurrir de primeras representar palabras pero en forma de números? Pues una forma muy típica de representar palabras en forma de números es lo que se denominan los one-hot vectors, ¿vale? Un one-hot vector, pues imaginaros que tenemos un vocabulario de 10.000 palabras, ¿vale? Y queremos representar cada una de esas palabras con el one-hot vector. Pues el one-hot vector será un vector que tiene 10.000 ceros, bueno, en este caso, todo ceros menos un número, ¿vale? Tendría aquí 9.999 ceros, excepto la posición correspondiente a la palabra que quiero representar. Por ejemplo, si quiero representar la palabra hola, ¿vale? Y en mi vocabulario la palabra hola está en la posición 0, 1, 2, 3, en la posición 3, pues en la posición 3 de mi one hot vector, pues yo pondría en la posición correspondiente a hola, pondría un 1 y todo lo demás pondría ceros, ¿vale? Y al final el tamaño de este vector son 10.000, que es el número de palabras distintas que tiene mi vocabulario. Y de esta forma, esto sería una forma muy rápida de representar una palabra, pero en forma numérica, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que esto es lo que se denomina un vector esparse, un vector disperso, un vector en el que la mayoría de los elementos son cero, ¿vale? Y este vector a mí no me guarda información semántica, es decir, esta ristra de ceros y unos a mí no me guarda información semántica de la palabra hola. Es decir, yo sé que es hola, pues porque en mi diccionario que yo he definido al principio, yo sé que por aquí tengo la palabra, por ejemplo, adiós en la primera posición, después tengo la palabra Pepe aquí, después tengo la palabra sol aquí, y en esta posición, esta es la posición 0, 1, 2 y en la posición 3, tengo la palabra hola. Yo sé que esto es así porque es así, pero no me guarda información semántica. Es decir, no me representa suficientemente, no es una representación suficientemente útil para mis modelos de redes neuronales. Entonces ahí es donde surgen las word embeddings, que lo que va a hacer es representarme, es una manera de representarme las palabras en forma de vectores de baja dimensionalidad y que son densos. ¿Qué significa de baja dimensionalidad? Pues que yo aquí estoy trabajando con un vector súper tocho que voy a tener un dígito por cada palabra que tenga en mi vocabulario, que puedo tener 50.000 palabras en mi vocabulario, pues no voy a estar trabajando con vectores de 50.000 posiciones. Es una burrada, ¿vale? Bueno, pues entonces la idea es encontrar alguna representación de las palabras que me permita representarlas en forma de números, pero con mucho más pequeñas, es decir, de baja dimensionalidad, y que además sean densas. Densa significa que tenga valores distintos de 1, ¿vale? O sea, valores distintos de 0, perdón, que estoy ya regular. Que tenga valores distintos de 0, ¿vale? Y que además esos valores me guarden una especie de representación semántica de las palabras. Quiero decir que, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, bonito, las palabras, por ejemplo, bonito y precioso, esta representación de word embedding, que es lo que va a hacer el word embedding, me tiene que representar bonito con números, con un vector de números que sea corto, ¿vale? De longitud fija, que sea, por ejemplo, de longitud 10, ¿vale? En lugar de 10.000, de longitud 10, que tenga 10 dígitos, que esos dígitos sean distintos de 0 y que además, al representar esta palabra con estos números que son distintos de 0 y esto que también es de longitud 10, con estos números distintos de 0, esto yo lo voy a poder pintar en un espacio de todos estos vectores y cada palabra, si yo pinto esto dentro del espacio de vectores estos que voy a tener de mis palabras, cada palabra se va a corresponder con un punto, ¿vale? Pues la idea es que dos palabras que estén relacionadas, estos números de vectores me tienen que representar las palabras como puntos muy próximos, ¿vale? ¿Por qué? Porque están relacionadas, porque estos valores que voy a tener aquí van a ser muy parecidos, ¿vale? El valor que voy a tener aquí va a ser muy parecido a este y así, ¿vale? Es decir, tengo que encontrar una representación justamente que no sea muy grande, que tenga valores densos, es decir, distintos de cero, y que además me guarde una relación semántica entre palabras pues, que están relacionadas. Es decir, si yo tengo por aquí feo, pues feo aparecerá más separado, ¿vale?
pero aquí aparecerá bonito y aquí aparecerá precioso muy junto, porque son muy parecidas. ¿Por qué? Porque al final me los encontraré precioso y bonito, me lo voy a encontrar en el mismo contexto, pero feo va a decir otra cosa que no es igual, ¿vale? Y bueno, lo que decía aquí, que captura relaciones semánticas entre las palabras. Y entonces pues nos permite hacer cosas como, por ejemplo, si yo hago, este es el ejemplo muy típico que se pone, de king menos man más woman, pues al final me va a dar queen. Es decir, si yo al rey le quito el hombre y le sumo woman, pues al final es reina. Es decir, me guardo una especie de relación semántica. Voy a poder realizar ese tipo de operaciones, ¿vale? Y ver qué palabras. Esto me va a servir muy mucho, estas word embeddings, para trabajar con palabras que están relacionadas unas con otras, ¿vale? Y eso en distintos casos de que tengamos que utilizar para temas de procesamiento de lenguaje natural, de NLP, puede ser muy útil, ¿vale? Sobre todo en temas de generación de bots que puedan manejar conversación, ¿vale? Y entonces, dentro de los word embeddings hay distintas técnicas y quizás una de las más conocidas, pues es el Word2Vec, ¿vale? Otro es Glow, por ejemplo. Pero bueno, Word2Vec, que es un algoritmo creado por Google, ¿vale? Y pues bueno, que viene en dos sabores, el SkipGram y el CBOW, que son las siglas de Continuous Backup Words. Para que os quedéis un poco, lo que sería el CBOW es que a mí me dan una frase, lo que sería, por ejemplo, lo que sería todo el principio de la frase, y lo que tiene que hacer el CBOW es, a partir de esa frase, tiene que ser capaz de predecir cuál es la siguiente palabra, ¿vale? Lo que os decíamos en el ejemplo, a partir de toda la frase que llevo, predíceme toda la siguiente palabra, y eso es lo que va a ir intentando hacer. Lo que va a hacer justamente el SkipGram es todo lo contrario, es decir, me va a dar una palabra y yo tengo que decir qué palabras de mi vocabulario son las que tienen más probabilidad de estar rodeando, de estar en el contexto de esa palabra, ¿vale? Es decir, aquí parto de lo que sería toda la frase y tengo que predecir la siguiente. Eso en el CBOW, pero en el SkipGram parto de una palabra y de todas las palabras de mi vocabulario tengo que decir cuáles tienen más probabilidad de aparecer por aquí y de aparecer por aquí dentro de una ventana que yo defino, de una ventana de espacio que yo defino, ¿vale? Que es un hiperparámetro. Bueno, pues aquí mi idea era contaros en detalle todo lo que era el SkipGram, cómo se entrena ese SkipGram, cómo aprende y después cómo se va probando, ¿vale? Pero es algo bastante, bastante denso y quizás lo voy a dejar todo esto mejor para un próximo meetup en el que de verdad nos pongamos con esto y veamos cómo construir con TensorFlow justamente un chatbot generativo. Es decir, que sea capaz justamente de tener conversaciones, de aprender a tener conversaciones, que sea capaz de mantener una conversación con nosotros y lo probemos, ¿de acuerdo? Y entonces ahí ya tenga más sentido justamente empezar a explicaros un poquito por dentro cómo es la arquitectura de esta red neuronal, cómo aprende, ¿vale? Cómo se va moviendo, ¿vale? Y al final esto es el aplauso para vosotros, ¿vale? Que habéis aguantado hasta el final, hasta muy tarde, ¿vale? Pues lo primero, antes de nada agradeceros pues haber venido, sobre todo a este meetup de introducción, que era pues un poco para poner las bases y que va a servir un poco como punto de partida pues para más, para ir conociéndonos, que al final es un poco la excusa, ¿vale? Conocernos un poquito y pues al final contaros un poco nuestros proyectos y si nos podemos ir colaborando, pues a mí me encanta eso, ¿vale? Pues lo dicho, gracias y si os echan la bronca por cualquier cosa, culpa mía, ¿vale? Me tenéis localizado por si queréis saberlo. Sí, si queréis saberlo, mi Twitter es este. Por si queréis saberlo, publico bastante cositas de este tipo de cosas, ¿vale? Ya se lo digo a ellos, mis amigos han dejado de seguirme porque solo publico cosas de esto. De... O sea que si os interesa, pues... Ni mi novia me sigue, o sea, podéis haceros una idea. Pero bueno, el Dark Silver. Pues publico cosas de seguridad y de cosas de esto. Luego hay una que nos ha dejado ahí a la salida, y me dice la parte de Digital Analytics, porque ahí no vamos a estar ahora. Madre, estaba llegando ya ahí. Con la pájara. A ver esto antes de irme.